12 años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Placer estar otro sábado compartiendo esta pasión por el deporte con todos ustedes. Hoy el boliche está con visitas, así que saludo. ¿Cómo anda, compañero? ¿Todo bien? ¿Trabajando en la parte eléctrica? ¿Dando una mano en la parte eléctrica? Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Un placer realmente estar este sábado compartiendo con todos ustedes este primer día del mes de julio. Y llegó julio, qué bien el electricista, tremendo. Ya vuela, vuela. Bueno, después pase por la oficina de acá del boliche que va a percibir sus saberes. No, primero de julio, sábado primero de julio. Llegamos al séptimo mes del año, Se nos va volando el 2023, ya entramos en el séptimo año, Cerramos los ojos y bueno, ya vamos a estar en Nochebuena, Navidad, celebrando las altas temperaturas. Hoy estamos sufriendo las bajas temperaturas, bueno, pero ahora se anuncia que habrá un ascenso en la temperatura, así que vamos a disfrutar de las lindas jornadas. Emiliano Rosso está en la puesta al aire con Olivia, la hija de Emiliano, está acompañando la jornada de hoy, así que presencia juvenil tenemos en el boliche hoy. Bien, muchos temas para tocar, mucha imagen para ver, muchas notas para compartir también, que a través de la 91.5 Espacio FM también nos podés escuchar. El saludo grande para aquellos que andan laburando y que están escuchando la 91. Un apretado abrazo y el deseo de un buen fin de semana. Y a los futboleros que disfruten del fin de semana, porque se viene la sexta fecha del torneo clasificatorio, donde CB10 llevará adelante el partido que apurará en el Estadio Municipal Luis Coster, lo ha fijado la Liga, el mejor partido, en lo que refiere a la tabla de posiciones, a lo que refiere a la tabla. Después se va a ver si es el mejor partido o no es el mejor partido. Lo cierto es que apurará el partido. Uno que está escolta del el equipo de Bristol, que es el líder, que es el equipo de Racing, y otro que viene allí pisándole los talones, que es el Sandú Chico Fútbol Club. Sandú Racing entonces va desde las 11 de la mañana, mañana, en el Estadio Municipal Luis Coster, con todo el equipo técnico periodístico que llevará en vivo y en directo lo que allí acontezca. Bien, el pasado sábado, se realizó una maratónica jornada de voleibol en las categorías promocionales. Estuvo en el Javier Novales Mayol, quien está a cargo de este proyecto que tiene planificado el voleibol, tratar de intentar ser lo más competitivo posible, estar más arriba. Y por eso que se ha contratado un uruguayo de nacimiento rionegrense, de Fray Bento más precisamente, que hace muchísimos años que está en el Brasil y vino con toda su experiencia para volcarle a su país, tratar de levantar el nivel del voleibol de promocionales. Allí lo visitamos en el Javier Novales Mayol mientras se jugaba uno de los partidos así correspondiente a la fecha del pasado fin de semana de la categoría sub-18, que él vino a ver justamente chicas de la categoría sub-18, y hablamos con Oscar Verón. Esto decía Oscar. Bien, nos encontramos en Pacaembu, estamos con Oscar Verón. Oscar Verón está a cargo de la categoría sub-16 de voleibol femenino. Bueno, esta actividad justamente este fin de semana ha marcado aquí por la ciudad, por la liga, una maratónica jornada, así que ha venido a ver un poco de voleibol. Sí, yo ya vengo toda la semana, llegué el viernes pasado en la ciudad de Minas, en La Valleja, pasé fin de tarde y sábado todo el día observando chiquilinas de Minas, del Chuy, de Maldonado y de Sauce. Domingo estuve viendo los partidos en el Náutico, de mañana y de tarde hicimos un entrenamiento en la Escuela Sanguinetti. Después me vine para Colonia y estuve viendo en el Rowing, en la Juventud. Vi una chiquilina de Carmelo también y ayer vine para Mercedes.
a ver un poco ese torneo aquí. Y de aquí me voy a Paysandú y veo hoy de tarde en Paysandú un torneo también. Domingo me voy para Tararira, donde se juntan las personas de Ombú y La Valle, Noel Becia, Carmelo, Miguelete, y creo que viene alguien también de Florida. Y el lunes voy Pásaros Toros y Rivera, observando todas las chiquirinas entrenamientos para hacer una preselección en vista de poder participar el sudamericano en final de septiembre en Perú. Vamos a ver si tenemos un trabajo de inicio para hacer esa evaluación, si participamos sí o no, y ya ir montando las selecciones para el año que viene, que va a ser sub-18, entonces eso es importante, observar todo el mundo, dar la posibilidad de todo el mundo participar. ¿Qué nivel ha encontrado, qué ha visto en esta recorrida que ha hecho por gran parte del país? Bueno, yo creo que para Uruguay, que tenemos una población pequeña al lado de los otros sudamericanos, ¿no? Hay chiquilinas de destaque, sí, hay chiquilinas de destaque. Yo vivo en el Brasil hace 41 años, soy entrenador en el Brasil y ya hace unos años que me fueron contactando para hacer un proyecto para Uruguay y estamos en eso, ahí trabajando para ver si conseguimos unificar, masificar y crear una filosofía de trabajo aquí en el Uruguay. ¿Qué le está faltando al voleibol uruguayo? Es el apoyo, ¿no? Nosotros en el Brasil, en las escuelas, así como ustedes, como se tiene aquí, que estoy viendo aquí en el Pacaembu, ¿no? Como tiene Praga, Remero, nuestra categoría entrenan todos los días 2 horas, todos los días, y todo el fin de semana estamos compitiendo. Y aquí se entrena 2 veces por semana, 1 hora y media, entonces, ¿qué pasa? Falta el apoyo logístico, que realmente los clubes, ¿no? Asociaciones, en todo el país pasa eso de la poca actividad que tienen de entrenamiento y práctica, ¿o solamente acá en la ciudad? No, en todo el país, hasta Montevideo también. Hay dificultades eso del voleibol, ¿cierto? De que no tenemos atletas buenas, como estamos viendo ahora aquí, buenas atletas, que si pudieran tener un apoyo mayor, pudiesen entrenar todos los días. ¿El desarrollo también como deportista? Sí, desarrollo. Todo a nivel físico, técnico, psicológico, ¿no? Todo es muy importante, ¿cierto? Entonces, ese es el que estamos visitando aquí para después hacer con ese diagnóstico que es muy importante para cualquier evento que tú vas a montar, cualquier trabajo que tú vas a realizar, tienes que tener un diagnóstico. En base a ese diagnóstico vamos a presentar para las federaciones y para el gobierno, para los ministerios de deportes, un proyecto para alabancar el voleibol uruguayo. ¿Qué ha visto? ¿Altura? ¿Qué le está faltando? Te pregunto por la altura, si está faltando altura, si hay altura, si hay técnica también de lo que vio. Sí, altura, no al lado de Brasil argentino, que son gigantes, ¿no? Más nosotros ya somos más bajos, ¿no? En relación a esos otros países. Más estructuras físicas son buenas y cada uno usa sus recursos, sus tácticas, ¿no? De juego en relación a la altura. Japón hoy está siendo invencible en un masculino y en un equipo bajo. O sea, altura ayuda, más la parte técnica y desenvolvimiento táctico, muchas veces la altura deja de desear. Bueno, muchísimas gracias por la nota, muchas gracias por venir. Espero que se lleve la mejor impresión de nuestro voleibol, que pueda elegir alguna chica de acá de nuestra ciudad, de nuestro voleibol, para integrar esa preselección. Y lo mejor para ese proyecto, y que como se está buscando en nuestro país el crecimiento que comenzó el fútbol y todos los deportes están buscando su crecimiento, como lo tiene el remo actualmente, puede encontrar eso. Sí, nos tenemos excelentes profesionales trabajando en el voleibol uruguayo. Profesionales capaces y con mucha voluntad de trabajar, existe. Y aquí en Mercedes sabemos que tienen varios profesionales muy buenos trabajando. Como le dije, de repente la parte logística de apoyo es lo que se debe buscar para poder avanzar y que el voleibol de aquí, de Mercedes, de Soriano, se destaque más todavía.
Bien, así compartíamos la nota con Oscar Verón, este uruguayo nacido aquí en el departamento de Río Negro, que vivió muchos años en Brasil y bueno, que hoy está haciéndose cargo de la selección de voleibol en la categoría sub-18. Esto lo veo muy positivo, al igual que el ciclismo con Héctor Rondán. Héctor Rondán, sus años en la madre patria, hoy se está volcando al ciclismo uruguayo. Los dicen los propios ciclistas, lo que ha cambiado, la forma de correr, de muchas cosas que genera el ciclismo, Héctor la está brindando. Bueno, y Verón también buscará el crecimiento, porque hay que buscar el crecimiento para estar en el alto nivel. Voy a ir primero, allí la tengo Olivia, venga después Olivia, que la vamos a presentar. Primero voy a ir a la fotografía, porque hoy el vino va con una pregunta, no va solamente con un mensaje, el vino va con una pregunta, el vino rosé, la botellita de 3 litros. Richard, traje la botellita y tenía una acá, ando mal, no me están funcionando bien las neuronas. Bueno, esa garrafita de 3 litros va con una pregunta hoy. La matera son las materas que hace el amigo José, no va de regalo, la matera es las que hace el amigo José Lo Perini. Aquí está la pregunta. ¿Quién es este jugador? Le voy a dar algún dato le voy a dar. Año 1983, cancha de Peñarol. Esa tarde, Independiente, el equipo que él defendía, lo goleó a Rovers por 5-2. O 3, no recuerdo bien el resultado final. Lo cierto que fue una liguilla, quedaron 4 equipos empatados en el 83, y esa liguilla la jugaron Asensio, Olímpico, el Mercedes Rovers y el Club Atlético Independiente. Ahora la pregunta, ¿cuál es? ¿Quién es el jugador? Ahora la voy a hacer un poquito más difícil. ¿Cuál es el segundo nombre del jugador y cómo lo apodaban a este jugador en el fútbol? Así que el segundo nombre y cómo lo apodaban en el fútbol a este hombre que en el 83 fue el goleador del equipo de Independiente. ¿Lo sacaron ya quién es? Bueno, mándenme 099-538-413, con los que acierten correctamente con el segundo nombre y el apodo que tenía en esa década. Hoy retirado totalmente, pero totalmente del fútbol, totalmente. No lo he visto ni en un partido, ver a algún equipo. Quizás hoy la televisión permita que pueda haber algo del fútbol mercedario, o usted dedicado al fútbol internacional o al fútbol nacional, pero no lo veo en las canchas, ni vinculado a ningún equipo también como orientador técnico, como ayudante técnico, nada. Totalmente alejado del fútbol. Hoy está dedicado a otro rubro. Está como presidente de una institución, pero no es futbolística esa institución. Así que, segundo nombre, ¿de quién es? Segundo nombre, y... ¿cómo lo apodaban? En el año 1983, y esa fotografía correspondía a la cancha de Peñarol, donde su equipo lo derrotaba a Robert, hizo un golazo en el estadio también, cuando le ganó Asensio. Creo que fue el campeón, fue el equipo de Independiente. ¿Vos me vas a apoyar, señor presidente Fernanda Fredes? Me parece que el campeón ese año, el 83, fue el equipo de Independiente, un gran equipo. Pero un gran equipo, de gente madura, de experiencia, que eso marcaba muy buenos partidos realmente. Tanto en Olímpico había muy buenos jugadores, en Asensio también, ni qué le voy a nombrar jugadores de esa época de Asensio, excelentes jugadores. El Mercedes Rovers había armado un equipazo Independiente tenía el suyo también, año 1983. Voy a regalar entonces el vino. Cuando esté con el Valle Fútbol, cuando esté con imagen, porque tengo para compartir imagen del Valle Fútbol, les voy a decir el comunicado que ha salido de la Liga Asociación del Fútbol Infantil. Pero eso es cuando estemos con el Valle Fútbol. Estuvimos visitando el dojo de Franco Olivera, el sensei de Franco, allí en la calle Manuel de Castro y Cariaga, haciendo esquina con la calle Herrero y Espinosa. Franco nos contó de lo que fue la participación recientemente de sus alumnos en la capital del país, de lo que se prepara, de lo que se viene, de los horarios que tiene también para aquellos que quieran practicar el deporte y la cantidad de disciplinas deportivas de artes marciales que tiene allí en su dojo. Franco Olivera. Bien, estoy con el sensei Franco Olivera. Bueno, Franco, el instituto estuvo participando en Campeonato Nacional en Montevideo. Contanos un poquito de toda esa experiencia que fue participar. Correcto, exactamente. Estuvimos en el Campeonato Nacional de Karate Kyokushin, un torneo que se hizo con más de 60 atletas de todo el Uruguay, y bueno, llevamos nuestra delegación. Esta vez llevamos alrededor de 19 atletas, si no me equivoco, 17 de Karate Kyokushin y 2 de kickboxing, nosotros también hacemos Ichigeki Kickboxing,
Y bueno, tuvimos una muy buena participación, por suerte, en lo que fue este campeonato. Bueno, entre esa buena participación, ¿hubo algún destacado más que otro? Sí, pudimos retener lo que es la campeona nacional, que por años lo venimos reteniendo, que hasta entonces venía siendo Corina Ferreira, que es del dojo de nosotros, ahora ella está viviendo en Paysandú, también tiene su propio dojo allá. La enviamos ahí, que está estudiando, para que tenga también su dojo ahí. Y bueno, en esta oportunidad Virginia Ivankovic, ya le has hecho unas cuantas notas, pudo consagrarse campeona nacional de absoluto femenino y cantidad de categorías. En total trajimos 6 medallas de oro, no sé si 5 plata y no sé, 6 algo de bronce. En total 17 medallas. Fuimos el dojo que tuvimos más medallas en su total. Había un campeonato, o sea, un torneo, un trofeo para el dojo que tuviera más puntos, y nosotros perdimos porque se tomaban en cuenta las medallas de oro, y nosotros empatamos con otro dojo en medallas de oro y nos ganaron ahí en plata. Pero en la suma de la total tuvimos más cantidad de medallas. Varios campeones en niños, dos, ¿no? Dos en niños, también damas, iniciantes, tuvimos por suerte una cantidad de gente, y bueno, y hay gente que peleó y no ganó en esta oportunidad, pero bueno, siempre se trae la experiencia y todo, ¿no? Se aprende más en las derrotas. Franco, entonces, total conformidad por lo puesto por los chiquilines, por lo que se había trabajado, de cómo se llegó. Sí, obviamente, uno siempre está conforme. A veces no nos toca perder, a veces nos toca ganar, pero por suerte hemos tenido la ventaja o el beneficio de que uno trabaja bien, porque siempre que vamos nunca hemos venido con las manos vacías, por suerte. Y eso habla del trabajo que se viene realizando siempre, mes a mes, año a año, con lo que es nuestra trayectoria a través de los años, hemos podido mantener eso, ¿no? Que siempre estemos competitivos a lo que es a nivel nacional y también internacional. ¿Los combates parejos cómo se desarrollaron? Ah, los combates estuvieron excelentes, sí, como siempre, muy, muy buenas peleas, lo que es la reglamentación nuestra, que es a knockout también, y también hay marcación de puntos, pero es a knockout. También competimos en kata. Ah, en la categoría intermedia trajimos el podio, primer, segundo y tercer puesto. En la categoría avanzado trajimos tercer puesto, y iniciante también trajimos primer y tercer puesto. O sea que anduvimos muy bien también en la parte de kata, que son las formas, y es otra cosa también que se compite en karate. Y las peleas realmente muy buenas, tremendas. Incluso Antonella Pereira, que es una de mis alumnas, pudo conseguir ahí un knockout con una Aitendoma Guayiguerí, muy, muy bonito, se ve vistoso, lindo. Y bueno, y la verdad, excelente. Me hablaste muy bien de tu dojo, el nivel, ¿cómo fue que se pudo apreciar ahí, Franco? No, todos en general, todos muy buenos dojos. Teníamos ahí Centro Ishigeki, que son los que yo más conozco. También, como te decía, la alumna mía, que ahora tiene un dojo, presentó también 2 alumnos, que ya está comenzando ahí en Paysandú. Punto Máximo, Centro Ishigeki, Kime Dojo, cantidad de dojos, la verdad, todos muy bien, todos muy buen desempeño. Uruguay viene creciendo, se viene poniendo fuerte, venimos creciendo en Sudamérica. Ahora también se hizo un campeonato ahí de los campeones latinoamericanos. Ya está la selección ahí para ir a competir al Mundial, lo que va a ser el Mundial de Japón en noviembre. Nuestro competidor es Nahuel Rodríguez, el clasificado nuestro, que es de Las Piedras, que fue el que clasificó ahora en el campeonato en el nacional. Nosotros no pudimos obtener ese, el absoluto masculino, que era el clasificado que quedó para lo que es el Mundial en Japón en noviembre. También vamos a tener seguramente algún otro competidor o algo que vaya en senior ahí. Por suerte vamos a tener gente de Uruguay que va a representarnos esta vez en Japón. Qué lindo, ¿no? Qué importante que haya ese crecimiento en esa disciplina deportiva como es el karate Kyokushin, que Uruguay tenga un representante. Eso marca una importancia enorme para este deporte, ¿no? Claro, claro. En el último sudamericano que se hizo por peso, hace poco en Bolivia, muchacho Nahuel Ibáñez consiguió lo que es el campeonato sudamericano, que Uruguay nunca había ganado un sudamericano en lo que es karate Kyokushin, a través de la historia, ¿no? En lo que es nuestra organización, y fue la primera vez que se pudo conseguir un campeón, ¿no? un campeón uruguayo. Franco, ¿y ahora qué se viene? ¿Qué actividad próxima tienen con el dojo? Ahora, cuando se esté dando esta nota, ¿no? Vamos a tener la entrega de cinturones del examen anterior que se hizo, o sea que nuestros alumnos nuevos van a recibir los cinturones. Y bueno, estamos planificando también para lo que sea futuro evento, futuro campeonato que se presente. Apenas caiga uno, vamos a estar preparados ahí para competir. Siempre entrenando firme, entrenando fuerte, todos en conjunto ahí. ¿Cuánto importa para un joven que comienza a practicar el deporte de Kyokushin llegar al cinturón negro?
cinturón negro y lleva un tiempo. Lo bueno que en nuestra organización se prioriza el tiempo para eso, ¿no? Es difícil que alguien llegue temprano, porque hoy en día es como que la gente quiere la inmediatez, ¿no? Yo tengo 39 años y recién di mi primer cinturón negro el año pasado. Después, como te digo, va segundo dan, tercer dan, pero eso es, hay que ir de a poco, ¿no? Porque la gente no debe ser inmediato en cuanto a eso. Si uno va a un dojo y se hace 3 meses y es cinturón negro, le mintieron. Claramente le mintieron, ¿no? Esos son dojos comerciales. Acá no es así. Nuestra organización, incluso cuando uno paga un examen, si el alumno no aprueba, se le devuelve el dinero. Vaya y venga cuando esté preparado. Exactamente. Entonces eso, y nuestro respaldo internacional nos da una confianza y una espalda para poder trabajar con seriedad en lo que hacemos. Bueno, Franco, felicitaciones por lo que fue ese campeonato nacional, nos estuvieron participando. Mucha suerte para lo que se vendrá, para ustedes. Y a seguir, sabemos que siguen con tus clases, que cada vez más chicos se arriman. Ni que hablar, nosotros estamos entrenando lunes, miércoles y viernes a las 10, a las 15 y a las 20 horas karate y bushin. Después tienen kickboxing y cantidad de actividades, taekwondo, jiu-jitsu, tienen nuestros centros de artes marciales, tienen cantidad de cosas para hacer. A elegir lo que quieran, prueban karate, tienen una clase gratis para venir y probar, como siempre. No quiero irme sin agradecer a la gente que siempre nos compra rifa. Iba a decir eso, los agradecimientos. Hicimos una rifa para poder costear lo que son siempre los pasajes y todo, para que no salga siempre del atleta, del bolsillo del atleta, que no estamos nunca en situación fácil, y este deporte, bueno, es ahí, ¿no? Es amateur, entonces siempre es difícil, y la gente, por suerte, yo siempre en eso reconozco que Mercedes apoya lo que es el deporte. Hay miles de rifas, yo sé que andan pila en la vuelta, de esto, del otro, y la gente siempre está apoyando, y quien no compra esta vez, compra la próxima, y eso es muy bueno. Agradecer también a la Intendencia Municipal de Soriano, que también apoyó, siempre está dando una mano con lo que es lo nuestro, y también la Junta Departamental, ¿está? Son dos entes que son los que siempre nos están ayudando y están permitiendo que nosotros podamos representar o fuera del país o acá adentro, a nivel departamento, poder representar al departamento, como quien dice. Muy bien, así compartimos la nota con Franco. Voy a poner nuevamente la fotografía porque he recibido mensajes y por ahora me lo aciertan con el sobrenombre que lo apodaban en el fútbol. Pero yo pregunto cuál es el segundo nombre de esta persona. Esta figura del fútbol, integrante de selecciones, Soriano, bueno, un potente disparo de tiro libre, de larga distancia. Este es el jugador que estamos preguntando. El segundo nombre y cómo lo apodaban en el año 83. Esta foto corresponde a la liguilla que se jugara Olímpico Asensio Independiente del Mercedes Robres. Este partido es en la cancha de Peñarol. Detrás del que estamos preguntando está el árbitro de ese partido, que era el señor Juan Carlos Leguízamo. Es el árbitro, fue el árbitro de ese partido. Bueno, el segundo nombre. Muchos han acertado con el sobrenombre que lo apodaban a esta figura del fútbol. Muy bien, les vuelvo a reiterar que le dije que no estuvo ni como dirigente, ni cerca del fútbol, ni en el fútbol senior tampoco lo he visto. En el fútbol senior, que por ahí hay algunos que siguen despuntando el vicio de practicarlo al senior o al fútbol, él no lo he visto en nada de eso. Bien, querido Emiliano, póngame imágenes, ahora vamos a ver imágenes del fútbol senior, vamos a dar a conocer resultados que se registraron, vamos a dar a conocer la fecha que se jugará hoy, porque la cámara el pasado fin de semana estuvo en el Guernica, allí jugaba el amigo Jonathan Rial, estaba como asistente. Ahora Jonathan siguió observando las jugadas y vas a ver que pitaste o levantaste perfectamente el banderín en la jugada que se reclamó que no había posición adelantada por parte del tronco. Claramente, perfecto el árbitro, el señor Jonathan Rial. Resultados, Sandú lo derrotó a Racing por 2-1, Rodolfo Cano y Rubén Santos. El Nielo Daniel Menini, el gol del equipo de Racing. Praga lo derrotó a los 11 de la Rambla por 4-1. Mohamed Turco López, mirá, el entrenador de Asensio, mojó. Walter Martín, el entrenador de con los mismos colores. Walter Barrera, Justino Tavera y Alex López. Chacarita, que es el partido que estamos viendo en imágenes, lo derrotó al Deportivo El Tronco por 2-1. Mirá qué histórico jugador, Ricardo Daniel Vázquez y Luis El Chengo Álvarez, los goles del Chacarita. No, que no es del paraje Pense, ahora de Frejeiro y Zapicán, así se reúnen para celebrar o para después de cada partido. El gol del Deportivo El Tronco, Cristian Colomet. Otro de los resultados que se registraron fue la victoria de Roma por 1-0 sobre la Juventud Capillera
Paolo Castillo hizo el gol. River le ganó a Unión de Bequeló por 2-1. Zacachispas derrotó a Bristol 5-2. Los goles, Manuel Aguirre, Juan Rodríguez, Hugo Reina, Miguel Rodríguez. El de Bristol, Manuel López. Manuel López, el autor del gol del equipo de Bristol. Jornada sabatina pasada, entonces, en la cancha del Parque Guernica. La fecha se completó el día domingo con la victoria de Olímpico, 11-3. Allí hubo goles de Oscar Camejo en cinco oportunidades. Willy Cabrera 2, Alejandro Pereira 2, Javier Duarte y Rodrigo Castro. Los de Artigas, Marcelo Susalle, 2 goles y Juan Rivero. Zancono derrotó 4-1 a Barrio Nuevo. Andrés Magallanes, Esteban Fernández, David Freire, Darwin Freire y Nelson Martínez. El del barrio 33, Cristian Batista. Allí está. Mirá, poneme de vuelta la jugada. Perfecto, Jonathan. A ver si podemos repetir esa jugada. El línea me marca, sí, estuvo perfecto. ¿Podemos repetir la jugada? A ver, vamos a repetirla la jugada para ver claramente qué posición la está. Y más, donde estaba la cámara ubicada. Véalo. Está toda la jugada. Está perfecto el Leyman. Jonathan Real. Otro resultado fue empate River y Unión. Oscar López y Jorge Sainz para River. Los de Unión, Pablo Moreira y Fernando Cano. Estos fueron los autores entonces de los goles de lo que dejó la fecha pasada. Ahora volverá a ver actividades del fútbol senior en la jornada de hoy. Volverá entonces a ver enfrentamientos, a ponerse los cortos, los senior, para cumplir con una nueva fecha de lo que ha pactado la reunión semanal que tiene la Liga del Fútbol Senior, las que preside Carlitos Ramírez, que marcará entonces que hoy tengan actividades en distintas canchas, las que se vienen jugando habitualmente. Vamos a ver si es zona del barrio 33, en qué lugar juega el fútbol senior en la jornada de hoy. Juegan en el Carrasquito a las 13:30, la Juventud Capillera versus Barrio Nuevo, 15:30 Racing versus Chacarita Junior. Estos son los partidos correspondientes a la jornada del fútbol senior. Entonces, estos partidos que le dije mención son para la jornada de mañana. Hoy, 12:45, Deportivo El Tronco Sandú, los 11, La Rambla Olímpico y Roma Artigas. Partidos que van en el Roberto Chic de Unión de Bequeló. Gracias, Mauricio Alfonso, por toda la información que comparte con todos los que reciben el periódico Acción. Bueno, nosotros también hemos dado lectura justamente a lo que publica el estimado compañero Mauricio Alfonso. Salud para José Real, el saludo para Rafael Álvarez, firmes, fieles televidentes de Pasión por el Deporte, que todos los sábados nos ven. Me imagino que Javier, que José y Rafael sabrán. Quizás no saben el segundo nombre, que es donde la complica un poquito más. El apodo, todos los futboleros se acuerdan cuál era el apodo que tenía. A ver, poneme la fotografía de vuelta, Emiliano. Todos se acuerdan del apodo que tenía. El apodo que tenía era por su potencia en el remate, por su fuerte tiro libre, por su larga pegada, larga distancia, que hoy no se ve mucho en el fútbol. Tenía un apodo. Pero yo pregunto también, ¿cuál es el segundo nombre de este jugador que defendía Independiente? ¿Cuál es el segundo nombre? ¿Se acuerdan ustedes? Porque los mensajes que he recibido, todos me ponen el sobrenombre, pero no el segundo nombre de él. El segundo nombre de él. Muy bien, Emiliano, vamos a la pausa, vamos a la primer pausa. Cuando venga de la pausa, vamos a hablar de la victoria de Barrio Nuevo en el fútbol de salón de la Liga Uruguaya. Recibió la oportunidad Rampla de Rocha, lo goleó el equipo del Barrio 33 y abrió una esperanza. No se está clasificado, pero abrió una esperanza de poder conseguir la clasificación a la siguiente fase. Será después de la pausa, ya venimos. Banca de Quiñelas de Soriano, Habitat Sociedad Anónima, comunica que en todos los locales están funcionando los ATM, cajeros automáticos, retiros y depósitos sin costo. Más de 500 empresas adheridas al sistema cobran su jubilación o asignación. Rapidez, seguridad, responsabilidad. Terminal Shopping Mercedes de 8 a 22 horas. En Tata, Artigas y Rodó, de 8 a 22 horas. La Valleja y Aldunate, de 8 a 20 horas. 18 de julio, 268, de 8 a 20 horas.
Transporte y Logística, únicos con servicios diarios desde Montevideo a Mercedes, Fray Bentos y Cardona. En Montevideo, Agencia Central de Cargas, Boulevard Artigas, 4555. Este año cayó antes. En Copace te adelantamos el aguinaldo ahora. Solicitalo por nuestros canales digitales o en nuestras sucursales y llévatelo hoy mismo. Copace, de tu lado desde hace 50 años. ¿Sabías que en Cavica podés agendar tu consulta médica con diferentes especialistas en el menor tiempo posible? Cardiólogo, oftalmólogo, psiquiatra, psicólogo, pediatra, odontólogo y muchos más. Contamos con laboratorio propio, lo que nos permite realizar análisis clínicos con excelente tiempo de respuesta. PAP, carné de salud y aptitud física en el día. Examen médico para libreta de conducir y test psicofísicos en general. En Mercedes, estamos en Oribe 297. Comunicate al 091 80 90 80. Cavica, salud laboral y deportiva a tu servicio. JH Representaciones de Jorge Omelchenko. Distribuidor exclusivo para Mercedes, Dolores, Cardona y toda la línea. También Fray Bentos, de las líneas Vinos Rosés, Papas Charlie, Productos Sainz, Querubín, Poliana, Balón Rojo, Esponjas Jaspe, Escobas Ideal, Línea de Limpieza Odex y Aromatizante Harp. Visítanos en 28 de febrero 560 Casi Encina o comunicate a través del 099-787-712. Sumate a la gran familia de Alianza. Festejamos nuestro 19º aniversario con nueva promo. 24 horas con 6 meses pagando la mitad de la cuota. Y los siguientes 6 meses con un 30% de descuento. Las 16 horas al precio de 8 por un año. Y además, ya comenzaron los sorteos para los socios con importantes beneficios durante todo el año. Consulta el plan de tu conveniencia y sumate a la gran familia de Alianza. En Mercedes, Ituzaingó y Sánchez, teléfono 4532-5729 y sucursales en todo el departamento. Prende la cámara y hagamos una pic. Kiosco Lautaro los espera en Artigas 685, frente a Plaza Artigas. Te ofrece golosinas, galletitas, helados, refrescos, cervezas, bebidas finas, vinos, comestibles en general. También contamos con recargas, quiniela, raspaditas, amplio horario. Te esperamos. Podés pagar con tarjeta de crédito y débito. Kiosco Lautaro. Dijo que Balvin lo hacemos con un videoclip y que un par de
de jugadores le comentan en el feed. Joyería Fiorelli en Sánchez e Ituzaingó. Relojes, bombillas, mates, lentes Hoss italianos. Reciclamos lo que uses y hacemos realidad la joya que soñás. Encontranos en Facebook e Instagram. Fiorelli Joyas. El regalo en plata y oro está en Fiorelli. 097-351-985. Importaciones Carver. Destacamos líneas alemanas de mechas, juego de machos, cepillos de alambre, luminaria LED para profesionales y construcción. Para la parte industrial y profesional, contamos con líneas rotativas americanas Mastergood en todos los modelos y formatos. También línea de herramientas generales Wissup, tanto manuales como eléctricas, martillos, pinzas, juegos de dados, herramientas para la construcción, taladros, amoladoras, martillos eléctricos, etc. Consulta por tu herramienta. Carnicería Los Cocos, los buenos cortes, asado de tira y de vacío, un manjar, buenos corderitos y todo para poner en la parrilla. Contamos con artículos en general, bebidas frías. De lunes a domingos al mediodía estamos abiertos. Servicios de delivery. Y ahora podés pagar con tarjeta débito. En Sánchez y Espinosa, Los Cocos te esperan. 099-243-055 o 4532-3547. Nuestras líneas telefónicas. No te olvides, Sánchez y Espinosa, Los Cocos. En Gym Aerobic Mercedes te esperamos con lo último en fitness y entrenamiento personal. Step, Aerojump, Aerobox, localizada, spinning, entrenamiento deportivo y rutinas distancia. Todo tipo de actividades físicas para mejorar tu calidad de vida mediante una planificación responsable a cargo de un profesional con más de 14 años en el deporte. Varela 148, Altos del Club Praga. Fitness, Fitness 2022-2023. Continuamos aquí en el boliche de Pasión por el Deporte. El saludo a los que nos están viendo a través de CB10, de la imagen de Mercedes, y el saludo grande y afectuoso también a aquellos que a través de la 91.5 Espacio FM, los sábados, ya tienen... Adiós, Olivia. ¿Cómo anda, Olivia? Ya se asoma Olivia y nos saluda. Habitué a escucharnos, a escuchar el programa de los días sábados. Hay que recordar que la 91.5 también, de lunes a viernes, de 13 a 15 horas, se pueden compartir las voces del fútbol con Julio Ríos en la conducción y un gran equipo realmente de todo el quehacer, con mucha información de lo que es el fútbol de la capital y bueno, y a nivel de selección también, este proceso de Uruguay. ¿Cómo anda, Olivia? ¿Todo bien? Allá me saluda, Olivia. ¿Todo bien? A ver, salude. Bien, bueno, les hablé que íbamos a compartir imágenes, íbamos a escuchar una nota con Jorge Núñez, el entrenador del Barrio 33, del equipo de Barrio Nuevo, que participa a nivel nacional, que recibió el pasado sábado a Rampla, que vino desde las lejanas tierras del este, desde Rocha, vinieron para jugar su compromiso. Fue amplia la victoria desde el comienzo al final del equipo del Barrio 33, donde se ha encontrado que se están aceitando piezas y el equipo está funcionando. Jugadores que están encontrándose entre todo el grupo y bueno, y el caso Renzo Real, que fue el goleador y que es el goleador del campeonato nacional. Así que esto decía Jorge Núñez. Bien, estoy con Jorge Núñez, jugador y orientador técnico, prometo, este Barrio Nuevo, que acaba de ganar 12-1 frente al equipo de Rampla de Rocha. Bueno, Jorge, sensación después de esta victoria, sirvió el resultado,
¿Te vas conforme también por lo expuesto por el equipo? Bueno, buenas noches. Sí, la verdad que primeramente en el resultado marca un poco lo que fue el partido. Queríamos primero ganar, obviamente, y después sacar una diferencia que se notó en el segundo tiempo. Hicimos lo bueno de este cuadro, que íbamos agarrando un poco la forma y, bueno, no importa el rival, lo mejor que se puede respetándolo es haciéndole los goles como lo hicimos. Y bueno, también me voy contento por el rendimiento de algunos jugadores que han tenido un minuto y que lo han aprovechado. Entre esos jugadores que han tenido minutos y lo han aprovechado muy bien fue Renzo Real, con una buena noche, con importantes goles. Sí, no, obviamente Renzo, un jugador que lo conozco hace tiempo, jugamos los Astemios juntos, tiene conocimiento del fútbol sala, te ha agarrado una racha buena en este año, creo que quedó goleador ahora de la federación, que no es poco tener un mercenario que vaya arriba de goleador. Y bueno, quedando 4 fechas, ¿no? Ha tenido un rendimiento excelente, eso que juega al fútbol 11, digno de destacar. Jorge, ¿y por dónde más considerás vos que se consigue esta amplia victoria que se cierra principalmente en el segundo tiempo, con un buen juego, rapidez, marcar, concentración? Y bueno, tiene 2 o 3 aristas que en el tema de concentración, de la forma de marcar de los muchachos, están predispuestos a trabajar bien en la semana, después en el partido se juegan la camisa. Varios jugadores terminamos con la camisa empapada de transpiración, eso significa que estamos haciendo un buen trabajo. Después obviamente movimos rápido en el segundo la pelota, nadie fue egoísta en dar un pase al segundo o patear, se tomaron decisiones buenas. Creo que hubo un montón de cosas buenas como para que se diera este resultado. Bueno, y tenés la posibilidad de cambiar los 4 en un momento en el primer tiempo, los 4 que estaban en cancha, ¿los cambiaste? Bueno, sí, era una idea nueva que obviamente hace tiempo que se viene utilizando en otro nivel. Quisimos probar, por lo menos para no perder un poco de intensidad la marca, pero bueno, el cuarteto no funcionó mucho y a los 3 minutos volvimos de vuelta a los primeros 4, después fuimos cambiando de a 1 y eso más o menos fue dando el resultado de seguir haciendo cambio de a 1 y no tanto, pero bueno, nos falta trabajo, obviamente que esto a veces es nuevo para algunos jugadores, que salgan 4 y entren 4, no todos lo pueden hacer, bueno, hay que probar porque justo el resultado se daba y bueno, vamos a seguir. Jorge, y no poder contar con Claudio, también otro Jorge es fundamental por su experiencia. Sin duda, ¿no? Uno a veces está olvidando que venimos ganando, haciendo buenos partidos, sin Claudio, que nos ha dado, creo que ha sido uno de los mejores de nosotros en las 3 o 4 primeras fechas. Obviamente que tiene un desgarro que se va recuperando medio rápido ahí de posterior, donde es una zona media complicada. Pero bueno, cuando se dé va a tener que entrar a la cancha porque obviamente que va a haber partido muchísimo más exigente, como que te contaba recién, el sábado que viene. Barrios te da firmeza en la última línea, quizás no sea un mejor técnico en la última línea, pero es muy seguro. Sí, Gustavo, un jugador que no veníamos poniéndolo por un tema de que le faltaba fútbol, está empezando a agarrar, está empezando a anticipar, como decís vos, en el líbero, muchas pelotas, después da buenas pelotas al fondo, es un jugador que le pega fuerte, tiene cosas obviamente para mejorar, pero la verdad que estos últimos 3 partidos ha rendido impresionante. Bueno, hoy se siguen posicionando en la 4ª colocación. Quedan 3 partidos donde se van a jugar realmente el pasaje de la siguiente instancia, así es que así se puede. Sin duda que la primera meta nuestra era ganar hoy, obviamente sí es una ventaja como fue, que fue linda, pero bueno, ahora tenemos 3 finales que si logramos pasar estas 3 estaremos en 1/4 de final y esto sería una sorpresa en el sentido de que bueno, que un cuadro que no daba nada, lo de la federación, a veces hay algunos equipos que están muy poderosos, gente que cobra plata para jugar, y bueno, vamos a ir paso a paso, como dijera uno. Primero el sábado con San Isidro, que va primero invicto. Y bueno, partido difícil en Pando para ver. Tiene jugadores off, creo que va a ser en el Urupán, donde está medio grande. Tienen jugadores que ya te digo, son jugadores pavos, jugadores profesionales. Bueno, pero nosotros con la camiseta y la dinámica que le dimos el domingo con la escalera y hoy, de a rato, en forma de marcar, le vamos a hacer difícil a todos. ¿Y después cerrarán la llave acá como locales? Sí, vamos a cerrar con Valdearco acá y nos va a quedar la última en Alianza con 33, que va a ser el viaje más largo de la serie, digamos, donde sería una final porque Alianza está ahí en el segundo o tercero, así que va a ser, todas son finales de aquí en más. Hoy también demostró Pires que está para mucho más, en el arco principalmente, se complementaron con Aplan, pero te falta ese arquero jugador que lo tenés, tenés seguridad bajo los caños. Sí, obviamente que son 2 arqueros que son buenos, como decís vos, bajo los palos, queremos utilizar otra forma de juego que no sea con el arquero, porque sabemos que ellos no son jugadores con el pie, pero bueno, nos vamos a ir adaptando, obviamente que eso es una desventaja y una ventaja en otras cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, los jugadores que hay, no hay excusa, solamente que alguna vez un equipo con arquero buen pie nos complica un poco más, pero vamos agarrando la forma y creo que le vamos a hacer pelea a todos. Jorge, por último, un agradecimiento a la gente de Barrio Nuevo, a quien nos está apoyando, colaborando para este desafío, este emprendimiento que han tomado ustedes, participar, sabemos de lo lejos de los viajes que hay que hacer.
Sin duda, que a lo primero parecía un sueño cuando hablé con el Oscar, con Lagarto, bueno, la hija, que es la presidenta, que trabajan toda la semana, la Katy, Gustavo también, el Oreja, se mueven mucho. La verdad que alguna gente me dice, la verdad que se saltaron de un precipicio, pero bueno, confiando en que lo que hacemos es para que mejore el equipo y los jugadores nuestros como para pelear el local, que era lo que obviamente para mí es primordial, llegar a semifinales o entre los cuatro en la liga local acá. Pierden el potencial en el local, porque muchos jugadores que lo tenés en el nacional, en el local no lo puedes contar con ellos. Sí, bueno, viste que a veces pasa de que está jugando Bebe y Gonzalo y Claudio, que juegan en otro equipo en el local. Ahora últimamente estamos priorizando poner un poco más a los jugadores nuestros, digamos, del club, como para que vayan agarrando rodaje, que es la idea primordial, ¿no? Obviamente que estos triunfos son imponentes, uno confía de que Bebe, Gonzalo, Claudio, que son jugadores que hace años juegan, nos dan un toque, un plus lindo en el campeonato, que gracias a ellos que nos dan una mano, nos ayudan, y bueno, obviamente que los jugadores nuestros también han puesto su granito de arena como para que todo mejore. Ya ahí se menciona algunos fieles televidentes, también debo saludar al salteño mercedario por adopción, el amigo Ramón Cardoso, el papá de la ovejita de Enzo Cardoso, y a Jacqueline, la delegada de Peñarol. Renunció el entrenador de Peñarol, Enzo Morales, ha quedado la dirigencia, le ha depositado la confianza a quien estuvo trabajando como ayudante técnico de Enzo, que es Fernando Martínez. Junto a Kevin Martínez, estarán a cargo en la preparación Kevin y a cargo del plantel sub-15 de Peñarol, que está disputando la Copa de Oro, ya sin chance de poder clasificar por la definición del título, pero ha participado en la Copa de Oro el equipo aurinegro. Y así que lo mejor de la suerte para quien mañana tenga el overall de ser la figura principal de orientar técnicamente al equipo aurinegro. Hablo en este caso de Fernando Martínez. Lo mejor de la suerte. Vamos a hablar ahora. ¿Cómo anda, Santiago? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo va la cosa? ¿Todo bien? ¿El cable? ¿Muchos cortes? ¿Muchos reclamos? ¿Muchos reclamos? ¿Por qué hay muchos reclamos? Ay, si no es reclamo, no se trabaja. Lo escuché a Rafa, que estuvo haciendo algunas expresiones, Rafa, respecto de algunas problemitas que había por el 5G. Interfieren el satélite justamente de las señales de cable. Bueno, vamos a, esperemos que se solucione para los televidentes. ¿El programa se puede, no escuchaba, se puede ver bien el programa? Sí. Perfecto. En HD. Bueno, vamos a compartir una nota con Mauricio Castromán. Mauricio del Castromán es el entrenador de natación de la categoría preinfantiles, de los chicos, los niños que recién están empezando la natación del Club de Remeros Mercedes. Hubo un encuentro donde vinieron instituciones de otras partes del país a confraternizar más precisamente de este certamen que se llevó adelante con mucho público en la piscina del Mundo Ferrúa del Club de Remeros Mercedes. Pero Mauricio nos contaba, después de terminado el evento, lo siguiente. Bueno, estamos con Mauricio Castromán. Torneo de preinfantiles se ha disputado aquí en las instalaciones del club en este sábado, una jornada con mucha humedad, pero bueno, que los chicos se divirtieron, compitieron. Bueno, Mauri, ¿cómo fue la jornada que se realizó hoy? Y por suerte fue muy amena, estuvo muy lindo todo. Participaron tres equipos, Remeros Mercedes, Remeros Salto y Olimpia. En total habían más de 50 chiquilines, 52 más o menos. De acá de Mercedes eran 27. Mauricio, ¿y cómo fue la actividad? ¿Se disputaron postas? ¿Fueron competencias? ¿Qué se realizó? Y se disputaron pruebas individuales y una posta de integración se llama, que es todo entreverado de todos los clubes y es más recreativo que competitivo esa última prueba. Mauri, muy buena concurrencia de público, los familiares de los niños que lo acompañan, eso es lindo, ¿no? Sí, sí. Esperábamos más clubes, más equipos, pero seguramente por el tema de enfermedades de niños y demás, vinieron poco, pero los que vinieron trajeron mucho público, muchos familiares. Mauricio, esta es una disciplina de aquella natación, esta categoría que está en proceso de formación, ¿no? Sí, claro, esta es la primera categoría, son preinfantiles, son los más chiquitos del plantel. Después pasarían infantiles A de 10 y 11. Y esto, sí, justamente por este torneo trata de sacarle la presión a los chiquitos que aprendan a disfrutar de la competencia, aprender a competir más que nada. ¿Cuántos chicos está trabajando el plantel de remeros y con cuántos participó hoy de este encuentro? Preinfantiles
estamos llegando a 30, pero justamente como es la categoría en formación, siempre se están integrando chiquilines nuevos. Ahora estamos cerca de 30, 29, 30. Después en las otras categorías ya están más formadas y bueno, cada tanto hay alguna bajita y algunas altas. Entonces. Mauricio, ¿en qué modalidades hubo hoy para competir? Todas las modalidades, pero de 25 metros, 25 pechos fue la primera, 25 espalda la segunda, 25 mariposa y libre, había dos opciones, a elección de cada niño, podían ser 25 o 50 libre. ¿Esta fecha cómo se puede denominar que fue a nivel nacional, una fecha organizada por el club, organizada por la federación? Es propuesta por la federación, organizada por el club. Por lo menos la parte de afuera, después la parte de jueces la organiza el Colegio de Árbitros y Federación. Es el circuito 2 de nacional, el circuito 2 de preinfantiles del nivel nacional. ¿Te quedás conforme con, me dijiste que se esperaban para chicos, pero te quedás conforme con lo que fue el rendimiento de tus chicos? Sí, claro. Sí, como te decía, esta categoría hacen sus primeras experiencias. Lo más importante es que ellos hagan su primera experiencia bien, que estén a gusto, que hay algunos que ya tienen práctica y se animan a tirarlo rápido, fuerte, pero si no, la mayoría les pedimos que lo disfruten, que pasen lindo y que traten de nadar lo más prolijo posible. Me dijiste, ¿con cuántos chicos participó el club hoy? 28 chiquilines. Bueno, una fiesta final muy linda, muy divertida realmente, donde no solo los niños recibieron su reconocimiento, sus respectivas medallas, sus diplomas, posaron para fotografías, pero también lo que fue los padres, que también muy emotivos. Sí, ni que hablar, sí, los papás se portaron de 10, se dejaron todo preparado como para una fiesta, para que los chiquilines se diviertan. Mismo, viste, la premiación era el mismo premio para todos, no había distinción de primero, segundo y tercero, todos se llevaban el mismo premio, y se trató justamente de encontrar algunos personajes para que en ese momento llamara. Corre con los niños. Claro, exactamente. Bueno, ¿y qué actividad se viene, por último, Mauricio, para estos chicos próximamente? Y queda el circuito 3 en agosto y en noviembre es el campeonato cierre de esta categoría. Aunque también tienen otros campeonatos que es junto con 10 y 11 y eso sí también ya tienen podio de primero, segundo y tercero. Que no te sabría decir bien la fecha ahora. Pero qué días por último, esto sí va por último, ¿qué día trabajás y si está abierto para que aquellos niños que quieran venir a esta disciplina que le da una formación, un crecimiento, puedan venir? Sí, acá en natación se trabaja todos los días. Todos los días hay clase lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves, de distintas edades. Todo eso es formativo, o sea, es de enseñanza. Y a medida que vayamos viendo interés buenos aspectos, los vamos proponiendo pasar al plantel. Y se van enganchando ahí, vamos entrenando. Los del plantel tienen la propuesta de venir todos los días. Los preinfantiles capaz que son los que vienen menos, porque recién están formándose y agarrando otras actividades también. Muchas gracias, Mauricio. Felicitaciones. No, por favor, gracias a vos por estar acá. Ahora sí, les dije hoy que íbamos a hablar de bifútbol. Vamos a compartir imágenes, pero vamos a hablar de bifútbol, que está suspendida la actividad del bifútbol por dos fines de semana. Dos fines de semana no pueden jugar, tampoco pueden entrenar los chicos por esta situación sanitaria que se ha generado y por esta zona. Por lo que repaso el diario, se ve que es la capital departamental, porque acá muy cercano, a 30 kilómetros en Dolores, el fútbol infantil se va a jugar con normalidad. Así lo ha establecido la Liga Doloreña, pero quizás los brotes más grandes estén aquí. Es por eso que se ha tomado acertadamente la medida por parte de los que preside Martín Hugo a suspender por dos fines de semana y quizás se extienda por toda la temporada invernal. Va a depender de la evolución de la actividad respiratoria de los niños y se fija en dos fines de semana o quizás después que pasen los frías que están pronosticados. Así que lo que quería decirle era como presentación esto, que no hay bifútbol, pero sí vamos a compartir del recorrido que hizo el equipo el pasado fin de semana y vamos a dar a conocer los resultados de los partidos y quiénes convirtieron los goles en los respectivos partidos. Bueno, ya la cámara se enciende y la cámara está en la cancha de la unidad militar. Allí jugaron Asensio y Peñarol en distintas categorías que se presentaron para jugar. Allí en la 2016, 2017,
2016-2017 fue victoria de Peñarol por 3-0 por no presentación del equipo de Asensio. En la, vamos a la 2015, categoría 2015 fue goleada de Peñarol. Lorenzo Jaime, 4-11 fue el resultado. Thiago Mernes hizo 4, Tiziano Herrero hizo 1, Santino Borges hizo 1 y Renato Nievas hizo el otro gol. Vamos a la 2014, también goleada de Peñarol, 12-0, Benjamín González, 6 goles hizo Benjamín, rompió todo Benjamín. Renato López hizo 2 goles, Enzo Sosa hizo un gol, Franco Melo hizo un gol, Santino Martínez hizo un gol y Thiago Dible, el nieto del Tero Mancha que está en Nueva Palmira, Tiaguito hizo otro gol, generación 2014. 2013, 6-0 fue el resultado en favor de Peñarol. Alan Bozón, mirá, el hijo de Cristian, el hijo del capitán de Peñarol. Alan Bozón, 2 goles. Thiago Reyes hizo un gol y Santino Jaime. Yo los nombro a los chicos que por ahí identifico y conozco porque conozco a su papá, por eso. No se me pongan celoso algunos padres que digan, y a mi niño no lo, me lo nombrás, que hijo de, pero a veces yo no lo sé, nada más que eso. Si ustedes me lo hacen saber, hijo de quién es, ningún inconveniente nombrárselo. 2012, generación 2012, victoria de Peñarol 2-0, Sara Echenique y Iker Buchatón, los goles entonces de la generación 2012. En la 2011, Peñarol 5, Asensio 0, Rian Simoncelli hizo 2 goles, Agustín Castro hizo un gol, Iker Clavero hizo un gol, Priscila Lugo hizo un gol de tiro penal, el gol de Priscila. Estos son los resultados entonces entre Asensio y Peñarol, partidos que se jugaron la jornada del sábado pasado en la cancha de la unidad militar. Allí estuvo Fermín Morel arbitrando los partidos, justamente cuando andaba la cámara por allí registrando imágenes de esta actividad entonces que se llevara adelante en la cancha de la unidad militar allá en la zona del paraje Pence, frente a la planta de silos de Calmer. Y de ahí nos fuimos a la cancha de Barrio Nuevo, también en la zona ya muy cercana de la de Asensio. Esto es en la vieja ruta 14, allá en la zona del barrio 33, al final del barrio 33. Vamos a resultados que se registraron. Vamos a 2016-2017, Barrio Nuevo y con los mismos colores. Con los mismos colores ganó 6-0 en la 2016-2017. Damián Arias, 4 goles y Santino Cabrera, 2 goles. 2015, enfrentamiento fue en favor de, con los mismos colores, el resultado marcó 3-0 por no presentación del equipo del barrio 33. Saludo grande a Pepe Agual. Pepe, si quieres participar del sorteo del vino, hay una pregunta ahora, hay una pregunta, así que a través de la pregunta responde y participás del sorteo, estimado Pepe Agual. Gol, ¿verdad? Con replay y todo, viene el gol de esta generación de con los mismos colores. Vamos a la 2014, tampoco se presentó el equipo del barrio 33, 2014, fue victoria 3-0, lo marca, ¿verdad? Allí va a sacar el latigazo, gol para con los mismos colores. 2013, aquí fue victoria, fue empate 2-2, para con los mismos colores, Santino Díaz y Tomás Porras, mientras con los del barrio 33 convirtieron Diego Freire y Santino López. 2012, generación 2012, victoria de con los mismos colores 3-0. Aquí sí se jugó el partido, el resultado fue 3-0. Mateo Velázquez hizo 2 goles y Agustín Arana hizo 1 gol. 2011, Fabricio Rostán estuvo arbitrando, el Fabricio Rostán estuvo arbitrando en la cancha del barrio 33. En la 2011, con los mismos colores, 4, Barrio Nuevo 1, Mauricio Quinteros, Selena Mandarano, Valentino Rodríguez y Valentino Sayas. El gol del equipo del barrio 33, Tiziano Mediza. Estos fueron entonces resultados. Los buenos días a todos los padres que acompañaron el fin de semana. Mirá, cita mi amigo fotógrafo, Mancebo, Nachito. El saludo para él y para toda la familia, y al tío Marquito Mancebo. Reiterarles que hoy no hay actividad del fútbol infantil. Estas imágenes corresponden al pasado fin de semana
en oportunidad que se cumpliera con la fecha y que la Cámara de Pasión anduvo recorriendo distintas canchas donde se pudo jugar realmente al baby fútbol este fin de semana debido al brote sanitario, al tema de que se está generando hoy aquí por la capital departamental. Anoche reunió la liga y tomó la determinación de la suspensión por dos fines de semana, no haber actividad de fútbol infantil, por lo menos ni entrenar tampoco, porque lo hablaba con un entrenador, qué diferencia hay de jugar a entrenar, si entrenamos estamos en la misma. Bueno, entonces se tomó la determinación de ni que entrenar se puede, así que los niños, atención, a los padres principalmente, a cuidarlos, de este brote sanitario que está afectando nuevamente, y bueno, estados gripales, las altas temperaturas en los niños, bueno, ha llevado entonces que quizás, como le dije hoy, quizás, por ahora primariamente son dos semanas, pero me decía un entrenador que quizás se lleve hasta suspender por toda la etapa invernal, quizás por la etapa invernal, y bueno, se renueve después la actividad. Hoy las canchas tienen luces, las canchas todas tienen luces y perfectamente se pueden jugar, porque también yo le hablé con otro entrenador, porque es ponerlo a los chicos, porque para los niños de bajas temperaturas jugar a ciertas horas, cuando se puede jugar mitad de la fecha el sábado y la otra mitad del día domingo, perfectamente, para no exponerlos a las 4 de la tarde, a 5 de la tarde o 17 horas, cuando la temperatura realmente ya estaba bajando sensiblemente por la ciudad. Bueno, vamos a otros resultados que se registraron entre los Bristol Athletic y el Bristol. Vamos al resultado 2016, Jesús, el amigo Jorge Moreno, el pariente, ¿cómo el amigo? Che, el pariente Jorge Moreno, allí está, el de la derecha, el pariente Jorge Moreno, el saludo. Vamos a resultados entre los Bristol 2016-2017, el Bristol Athletic le ganó 9-1, Nathan Birriel hizo 3 goles, Piero Cosi hizo 2 goles, Manuel Olazarri hizo 2 goles, Felipe Morel hizo 1 gol y Santiago Latapie. Aarón Álvarez hizo el gol de Bristol. Buenos días, ¿cómo anda? Paraguayo, ¿todo bien? ¿Qué me dice el paraguayo? 2015, categoría 2015 o generación 2015. Enfrentamientos entre los Bristol. No hubo enfrentamientos en esa categoría. Pasemos a la 2014. 2014, enfrentamientos entre los Bristol, Bristol Athletic y el Bristol, o el Bristol. 2013, sigo repasando resultados, empataron 0-0 en el 2013, 2012, fue victoria de Bristol, Federico Manzanares sobre el Bristol Athletic, 1-0, Luján Pedernera estuvo arbitrando. En la 2011, categoría 2011, fue victoria de Bristol por 2-1, Aaron Pesoli hizo los 2 goles, los del Bristol y los goles, o el gol del Bristol Athletic lo convirtió Guillermo Sánchez. Eso correspondió entonces a la categoría 2011, que es la última categoría del baby fútbol. Después ya la 2010 es la que está incursionando en la cancha grande. Entonces, estos resultados entre los Bristol, partidos que se jugaran en el Walter Simoncelli, en la cancha del Club Atlético Bristol, donde allí los Bristol ofician como locales. En esta ocasión, no sé cuál de los dos era el local, pero bueno, los partidos se jugaron allí. Creo que es Gustavo Díaz. Gustavo Díaz junto a Jorge Moreno están a cargo de esta categoría del Bristol Athletic en pleno proceso de formación. Estos niños están en pleno proceso de formación, hay que dejarlos jugarse, que ellos se diviertan. Corregirles algo en la semana, pero bueno, lo primordial es que ellos se diviertan e intenten hacer las cosas lo mejor posible, jugar lo que les piden los técnicos principalmente. Así que mirá qué visita tuvo el Walter Simoncelli, estaba el presidente de Túnel, el señor Joselo González, estaba visitando, allí está el amigo Roberto Acosta, el popular Costa, que es el que está a cargo de la boletería cada vez que hay actividad de fútbol infantil en el Walter Simoncelli de Bristol. Rapidito, querido Emiliano, vamos a más baby fútbol con el saludo grande y afectuoso a quienes están mandándonos mensajes del programa y a aquellos que también a través de las ondas radiales nos están escuchando. Nos fuimos hacia la cancha de Nacional, esto corresponde al Parque Carlos Ramos de Nacional, el Juan Carlos Martinelli del equipo tricolor. Vamos al resultado generación 2016-2017, Independiente lo visitó a Nacional.
En la 2016-2017 no se presentó nacional y fue victoria de Independiente 3-0. 2000, eso fue 2016-2017, le dije, ¿no? 2016-2017. 2015, resultado en 2015, victoria de Nacional por 3-2. Lorenzo Martínez 2 y Lautaro Morales. Mientras que los de Independiente, Benjamín Barrera hizo los 2 goles. 2014, Independiente. Bueno, el equipo quedó en inferioridad numérica porque nos, según lo que ha escrito nuestro colega y amigo, después de 10 minutos, lesión de un niño del equipo anfitrión, quedando este en inferioridad numérica reglamentaria. Muy bien. En la 2013, Generación 2013, fue victoria de Independiente 12-0. Tian Silva, 3 goles. Damián Gutiérrez, 2 goles. Ahí hasta La Gorría, 2 goles. Matías Pesoli, 2 goles. Valentín Guillén, 1 gol. Aarón Dosati hizo 1 gol y Joaquín Ado, 12-0, Generación 2013. En la 2012 también goleada Independiente, Luciano Di Matías hizo 4 goles, Tiziano Modernel hizo 2 goles, Bastián Jiménez hizo 2 goles, Thiago Río hizo 1 gol y Federico Sosa hizo el otro gol de Independiente de la Generación 2012. En la 2011, buenos días chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mirá qué lindo gol de tiro libre, recto, directo, potente, gol del número 2. Allí está con repetición y todo, violento disparo. Esto es justamente la categoría 2011, donde el resultado final del enfrentamiento entre Nacional e Independiente fue victoria de Independiente, 5-3, Matías Canepa hizo 3 goles, Bautista Ado hizo 1 gol, y Branco Ortiz. Buenos días, Marcelo Villar. Buenos días, goleador Sebastián Antunes. ¿Cómo andan? Bueno, les dije los goles de Independiente, los de Nacional. Kevin Curbelo hizo los 3 goles. Y ahora nos fuimos al sintético de Juventud Soriano, en la Capilla Brava. Allí Marito Colombo estuvo arbitrando la jornada sabatina. Vamos a resultados que se registraron. 2016-2017. Fue victoria de Juventud Soriano por 5-0. Alan Raskin hizo 2 goles. Benjamín Gareta hizo 1 gol. Lorenzo Camejo hizo 1 gol. Bautista Fernández hizo 1 gol. 2015. Categoría 2015. Empate 1-1 entre Juventud Soriano y Olímpico. Thiago González para Olímpico. Guzmán Gandolfo para el Celeste del Cerro. 2014. Fue victoria de Juventud Soriano, 6-1. Thiago Guimera hizo 3 goles, Thiago. Luciano Tavares hizo 2 goles. Y Tian Ramos hizo el otro gol. El de Olímpico, Santino Silva. En la generación 2013, enfrentamientos entre Olímpico y el equipo de Juventud Soriano, Olímpico de Juventud Soriano, fue victoria de Juventud Soriano, 4-1, Sebastián Santos, 2 goles, Lucas Santos, 1 gol, Víctor Magallanes, el otro gol. El de Olímpico, Santino Rodríguez. 2012, fue victoria de Juventud Soriano, 3-2, Luigi Moreno, 2 goles, Facundo Rodríguez hizo el otro gol. El de Olímpico, o los de Olímpico, Thiago González y Lautaro Ado. 2011, Generación 2011, victoria de Juventud Soriano, 5-0. Adriano Acosta Martínez, el hijo de Zapajito y Silvia. El saludo grande para ellos. Daniel Santos, Franco Girardoni y Leo Burgos. Esa es la última, entonces, como le dije hoy, generación de El Valle Fútbol, que después ya, allí está el pitazo de Colombo, final del partido. Ya comenzaba otra categoría que vamos a... justamente la 2011, esta es la fuerte categoría que tiene la corriente técnicamente Joaquín Frontán. Allí está Adriano, Adriano Acosta Martínez, nieto de Leonardo Martínez, zurdo con el número 11 del equipo de Juventud Soriano. Entonces, en esta categoría fue victoria de, como ya les dije, de Olímpico, 5-0. 5-0, la victoria de la Capilla, de la Generación 2011, sobre el Olímpico Fútbol Club. Adriano Acosta 2 goles, Daniel Santo 1 gol, Franco Gilardoni 1 gol y Leo Burgos
hizo el otro gol de la categoría 2011, una muy linda categoría donde hay una fuerte apuesta de la formación, de intentar formarlos estos niños para que sean jugadores de la institución en un futuro, que después se verá realmente si permanecen, si amistades o familiarmente estén vinculados a otro equipo y después, bueno, ellos decidan irse a otra institución. De ahí nos fuimos al velódromo municipal, el Lionel Roca, en el velódromo municipal, pitazo final, terminaba el partido de las categorías, la alegría de los padres, una neblina cerrada que estaba azotando la capital departamental, también al velódromo municipal Lionel Roca para el final de ese partido de la categoría. Vamos a resultados entre Sudamérica y Sendas Racing. Vamos a la 2016-2017, fue victoria de Sudamérica. Faustino Pereira hizo el gol de Sudamérica 2016-2017. En la 2015, Generación 2015, Sudamérica 6, Sendas Racing 0. Rodrigo Vera, 3 goles. Teo Galván, 2 goles. Y Ángela Costa, 6-0. Ganó en la categoría 2015. En la 2014 fue victoria de Sendas Racing, 3 goles a 2. Daniel Francois hizo un gol, Christopher González y Facundo Licensuay. Mientras que los de Sudamérica, Valentino Gómez y Juan Obcherenko. 2013, victoria de Sudamérica, Benjamín Gómez hizo el gol. Gol hizo Benjamín Gómez el gol. En la 2012, Sudamérica 3, Sendas Racing 3. Los goles de Sendas Racing, Eric Méndez, Alan Rodríguez y Maite López. Los de Sudamérica, Lucas Zugo, mirá, Lucas Zugo. Y el cantante es Lucas Hugo, anduvo cerca. Lucas Zugo, Dylan Aguirre y Vicente Ixaga, 2012. En la 2011, con la dirección técnica de Sendas Racing de Richard Luer, a ver cómo le fue a la categoría de Richard. 2011, Sudamérica y Sendas Racing. Estamos repasando, o sea que las tablas de posiciones nos marca que Sudamérica no cuenta con la categoría, no la tiene la categoría, por eso que Richard, el equipo estuvo libre, 3 fines de semana libres, 2 ahora que no se va a jugar, los chicos de la generación entonces. 2011, que no se jugó al no tener la institución atlética Sudamérica la categoría. Cuenta con categorías en proceso de formación Sudamérica, pero bueno, esa categoría que está en un proceso de desarrollo importante, niños formándose para el futuro, parecía el próximo año jugar en la cancha grande, la institución del barrio oeste no la tiene, quizás para el próximo año la va a tener, la va a tener a la categoría por el cambio generacional, el cambio de edad de los chicos, la va a tener muy probablemente porque tiene buena categoría. ¡Ay, casi gol! ¡Ay, el arquero! Bueno, en definitiva le encontró el balón. Anduvo allí perdido el balón dentro del área y lo pudo encontrar y quedarse con el balón el niño arquero de la institución atlética Sudamérica. No quiero ser reiterativo, pero si recién te enganchás a la tele o a la emisión de Espacio FM, la 91.5, reiterarle que por 2 fines de semana no hay fútbol infantil. Debido a la situación sanitaria, debido a la situación sanitaria que está viviendo la ciudad, la actividad del fútbol infantil lo resolvió en reunión sin actividad por 2 semanas, lo resolvió el Consejo de la Liga de Asociación del Fútbol Infantil, así dicen los títulos, tomó la decisión de parar el fútbol por la compleja situación de muchos niños afectados en su salud, con problemas vinculados de respiración. Así que bueno, a cuidarse, no hay más que a cuidarse. Bien, la Pollería Centro, ahí mandame nomás imágenes, querido Emiliano, me van a presentar este material y voy a ir a la segunda pausa, pegadito nomás voy a ir a la segunda pausa. Creo que la pollería, la pollería que estaba en la calle José Enrique Rodal 610, tiene estacionamiento, un mini estacionamiento para tu moto o para tu bicicleta. Puedes dejarla tranquilo allí. O si no, solicitar a través del 4532-0618. Andan nuestros servicios de delivery recorriendo la ciudad, llevándote, principalmente, me decía el amigo Miguel Somar, que lo que más se solicita a través de los pedidos son las milanesas. Las milanesas, las rellenas, las milanesas común, son lo que más solicita. Y por ahí algún pollo que la gente solicita para poner en la parrilla o deshuesarlo en su
hogar propiamente, y bueno, y allí llevar adelante distinta variedad de gastronomía con ese pollo bien deshuesado. 4532-0618, Pollería Centro, el número de Pollería Centro. Y el jamón, una delicia realmente, el que se elabora en nuestra propia planta de elaboración. ¿Cómo se elaboran todos los productos que exhibimos tempranito en la mañana en la pollería? Bien, a ver, ¿qué más tenemos? Poneme, ¿qué más tenemos por allí, querido Emiliano? ¿A quién vamos a Jalone, la distribuidora Jalone, que está en la calle Ancina, 978? Tiene bebidas blancas, tiene muchos artículos también que distribuimos para comerciantes. También somos distribuidor de los aceites fritos más, el papel higiénico Clara, las golosinas Doxile, los alfajores Fantasio, los jugos Pippens. Bueno, todo esto lo encontrás en Ancina 978 y a través del 4532-1838 nos llamás y te enviamos con nuestro servicio de delivery el pedido hasta tu comercio, donde estés establecido. Muy, pero muy buenos precios y la posibilidad de que el pedido te llegue a tu propio comercio a través del servicio de delivery que tiene el amigo Oneto allá en su distribuidora de la calle Ancina, haciendo esquina con la calle Herrero y Espinosa. Bien, el pasado domingo, más precisamente, fuimos invitados por Luis Koster a la inauguración del parrillero que tiene Sandu Chico Fútbol Club en su nueva entrada por la calle Ituzaingó. Allí se le colocó una plaqueta que desde el domingo tiene un nombre, el parrillero, que se llama Campeones del 71-72 en básquetbol, que logró el equipo sanducero. Y fue linda la charla porque fuimos por un ratito y tuvimos largo rato recabando informaciones, anécdotas, todo lo que era el básquetbol y todo lo que fue Sandú en su formación. Tuvo un gran jugador, peleó el campeonato 68-69, remaba y remaba, como se dijo por ahí, quedaban en la orilla, hasta que llegó el Suge, el desapareció Suge Koster. En el 71 y el 72 logró dos campeonatos seguidos el equipo sanducero. Pero nos vamos a retraer en el tiempo en un... Sandú fue formador de los Barrera, pero antes de los Barrera estuvieron los Koster, muy buenos jugadores. También antes hubo grandes jugadores, pero los jugadores destacados que tuvo Sandú, que después se destacó en la capital del país, no hay lugar a ninguna duda que fue Daniel Koster. En las viejas noches, recordando los viejos campeonatos de los litoral, campeonatos nacionales, Daniel era figura realmente del básquetbol mercedario. Defendiendo, se formó en el Sandú Chico Fútbol Club. Y bueno, fue propicia la oportunidad para hablar con Daniel y nos contaba, haciendo referencia a esto que, a este momento que se vivió allí en las instalaciones de ese parrillero que quedó inaugurado con el nombre Campeones de 71-72 de básquetbol del Sandú Chico Fútbol Club. Bueno, un emotivo acto se ha realizado aquí en las nuevas instalaciones de Sandú. El parrillero ha pasado a tener un nombre, los campeones 71-72, fotografías. Bueno, y estoy con Daniel Koster, que en su década, en su momento, fue una gran figura del equipo de básquetbol de este Sandú. Bueno, el significado, nos imaginamos que venís habitualmente a la ciudad, pero hace mucho que no te veo. El motivo de estar presente acá, ¿cuál es, Daniel? Bueno, vine a acompañar a mi hermano con esta iniciativa de homenajear a los campeones del 71-72, entre ellos mi viejo, que ya no está entre nosotros, pero siempre lo recuerdo. Y bueno, no podía dejar de venir y obviamente que estoy acá presente, un acto muy emotivo. Y lindo, con lindas anécdotas que los propios protagonistas hicieron saber. Sí, la verdad que las anécdotas contadas por los protagonistas tuvieron muy, muy, muy divertidas, muy recuerdos de la época de ellos, de hace unos cuantos años, y recordando también un poco la época posterior que estuvimos nosotros acá compartiendo con un club totalmente cambiado, con el piso de nosotros en aquella época era el piso de Baldosa, y bueno, trae muchos recuerdos, la verdad que muchos recuerdos y mucha emoción. ¿Y vos, tu infancia acá en Sandú, cómo fue tu formativa en Sandú? ¿Te acordás? Me imagino que sí. Sí, por supuesto que ojalá que fue una infancia muy linda, pero claro, viendo ahora el gimnasio techado con el piso flotante, uno hubiera deseado en aquel momento poder tener esta comodidad que se tiene ahora.
y que por suerte los niños y los no tan niños, los adolescentes de ahora pueden disfrutar de las instalaciones y tener otro tipo de actividad más acorde a lo que es el baloncesto, ¿no? Con techo, sin pasar frío, con un piso que los protege de las rodillas, los tobillos. Y la verdad que eso te deja muy contento, ¿no? El básquetbol actual, Daniel, marca mucha evolución. Recién la historia lo marcaba, los sacrificios que había que hacer para traer la vestimenta. Hoy todos los equipos que participan de nuestra liga están todos bien vestidos. Sí, no, sin duda que ha habido una evolución en todo lo que es deporte, en lo económico, en la infraestructura. Ha cambiado radicalmente la alimentación, el entrenamiento, en todo, cuidando un poco la salud de los deportistas y también teniendo comodidades que antes no se tenían, pero era un poco también en aquella época el esfuerzo, como las anécdotas que contaban ahora de las camisetas que no había, que había que ponerle los números, medio todo más casero, digamos, ¿no? Y eso, bueno, por suerte ha mejorado y ahora ya esas cosas como quedaron en el pasado, ¿no? ¿Estás lejos del básquetbol, cerca del básquetbol? No, después que dejé por problemas de lesiones, como que me alejé bastante del básquetbol y me gusta mucho el deporte en general, veo básquetbol, pero no estoy cerca del básquetbol en sí. ¿Qué fue el básquetbol para Daniel Koster? Y bueno, el básquetbol para mí fue parte muy importante en mi vida, con cosas muy buenas, anécdotas y momentos muy lindos, muchas cosas importantes que logré, y también cosas tristes porque tuve muchas lesiones importantes que me fueron haciendo la carrera deportiva bastante complicada y la tuve que dejar relativamente joven y bueno, entonces, pero siempre el deporte para mí ha sido lo más importante. ¿Pero estás al tanto de lo que pasa en el torneo de la Liga Regional? ¿Estás al tanto de la formación, de los jugadores que crecieron, que triunfaron de acá, como los hermanos Barrera? Sí, sí, claro, sí, 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 sigo informado, siempre estoy al tanto de la liga de acá, que sé que tiene un poder de convocatoria muy importante, y me alegra mucho, y sé que sigue el básquetbol acá en la región, en Soriano. Realmente yo lo cuento allá en Montevideo, a veces, viste, la gente no cree, la cantidad de público a veces es mucho más que lo que se puede meter en una cancha de Montevideo. Y eso realmente es increíble. ¿Acercado al básquetbol? Me dijiste que no. ¿La dirección técnica tampoco? No. Me alejé de la parte... Sí sigo viendo básquetbol, miro básquetbol, me sigue gustando el básquetbol, pero nunca la parte de entrenador no, nunca me gustó como para seguir y entonces me alejé de eso. ¿Qué cambió el básquetbol que jugaba Daniel Koster al básquetbol actual? Para los que por ahí no conocieron a Daniel Vázquez, a Daniel Koster jugar básquetbol. Y bueno, el cambio ha sido abismal, ¿no? Como hablábamos hoy, la parte de infraestructura. Fíjate que en la época mía todavía se jugaba con canchas abiertas. Un deporte que vos tirás una pelota donde había un poco de viento era prácticamente imposible. Inclusive cuando jugué en Montevideo. Y eso fue cambiando con el tiempo. Se empezaron a tener que techar las canchas. Después vino la parte de los pisos flotantes que... También era muy importante para cuidar la salud de los jugadores, porque jugar los pisos duros de antes era realmente lo que tenemos ya a cierta edad, lo empezamos a sentir. Y bueno, la televisión también, viste que le ha dado mucha publicidad y ha crecido mucho. Yo creo que totalmente diferente el básquetbol de antes al básquetbol que se está jugando ahora, y también en la parte de cómo se juega el básquetbol, otros entrenamientos diferentes, el tiro de tres puntos, que antes era, no estaba como ahora, que prácticamente hasta los jugadores grandes tienen que tirar de tres, ¿no? La evolución ha sido muy importante. Bueno, ¿y a los sobrinos los seguís también? Sí, por supuesto que los sigo a mi sobrino, que bueno, ahora no están jugando con Tedeo, pero estuvieron en el metro y sí, claro que sigo la carrera de ellos. Bueno, un placer de verte, Daniel. Me imagino que gratificado por venir, estar en este lindo momento. Un viejo basquetbolista que me supongo que en esa década, cuando vos jugabas primera, te habrán venido a linchar y a hinchar por vos y ellos habrán sido un poco referentes tuyos. Por supuesto, yo muy contento de haber venido, haber compartido este momento con la gente acá, toda gente conocida, de muchos años que no veía a la mayoría de ellos. Y por supuesto que en mi época que jugaba acá, ellos estaban ya en otra función. Con algunos hasta capaz que pude haber llegado a compartir cancha. Algunos que se retiraron, bastante veteranos. Así que muy contento de haber estado por acá. Muchas gracias.
Bien, un placer fue charlar entonces con Daniel Costes. Nos queda un material más porque nos queda una linda nota que la vamos a compartir después de la pausa con Sergio Franchef. Sergio Franchef, también jugador de esa década dorada, 71-72, dos campeonatos consecutivos que consiguió el Sanduchico Fútbol Club, con rica historia que nos va a contar entonces Sergio Franchef, que será después de la pausa. Hoy hay fútbol de promocionales, hoy puede haber campeón, hoy puede entregarse una copa a nivel de la Copa de Bronce. La Copa de Bronce no es como la de Oro, que juegan los cuatro primeros, juegan estilo playoff, primero con cuarto, segundo con tercero. Aquí es una rueda sola y el ganador se llevará la Copa de Bronce y tiene chances el equipo de Artigas. Lleva 7 de puntos de diferencia sobre el segundo, que es el equipo del Barrio 33. Debe de ganar Artigas, partido que va 15-30 en la cancha del Club Social y Deportivo Asensio, allá en la zona del paraje Pence, o en el camino Pence, no en el paraje, en el camino Pence, está la cancha de Asensio. Ayer fui invitado, ayer estuvo celebrando aniversario 76, tuve una invitación, pero bueno, otra invitación que tenía particular, no pude estar presente, pero la invitación me llegó de parte del Club Social y Deportivo 11 Corazones, de alguna persona muy allegada a la institución, que iban a celebrar, que iba a juntar la familia de la institución, allí en la casa de José Enrique Rodó. Espero que hayan pasado bien, que hayan disfrutado, que hayan compartido lindas anécdotas, lindos momentos. Y bueno, las disculpas que no le, al amigo que me invitó, las disculpas de que no los pude estar invitado porque con anticipación tenía otro compromiso y no pude estar con ellos allí. Así que es lo que quería hacerles mención. Con respecto a la fotografía, que ya va a aparecer nuevamente, Emiliano me va a poner la fotografía nuevamente en imágenes. ¿Quién es? Si recién te enganchás, ¿quién es? Este jugador, en la década de los 80, más precisamente en el año 1983, defendía a un gran equipo de Independiente, entre otros Calavera Chapini, el Mono Pedroso, bueno, un gran equipo de Independiente, pero un gran equipo. Y en el 83 llegaron cuatro equipos a definir el torneo y se hizo una liguilla. En ese 83 estaba el Mercedes Rover, Independiente, Olímpico, con grandes equipos, ¿no? Cualquiera de los cuatro equipos, y Asensio era el otro equipo. Y Independiente fue el campeón. En esta fotografía corresponde a la cancha de Peñarol. Vean lo que era la tarde y cómo estaba la cancha de Peñarol. ¿Cómo estaba la cancha de Peñarol esa tarde? Que Independiente lo goleó a Rovers. Le hizo 5 goles a Rovers, logró la liguilla y logró el título de Independiente, si mal no recuerdo. Bueno, y yo pregunto, ¿quién es este jugador? Y he recibido mensajes donde yo pregunto, ¿quién es? Y yo pregunto también, ¿quién es? ¿Cuál es su segundo nombre? El nombre es conocido, Pedro, vamos a ser claros. El nombre de él es Pedro. Ahora yo pregunto el segundo nombre y el apodo que en el fútbol tenía este jugador. Así que uno me acertó el segundo nombre y su apodo. Uno tengo como acierto. Vamos a esperar más para que se pueda ganar la garrafita de 3 litros de vino. Gentileza de JH Representaciones, la distribuidora que está en la calle Ancina. No, 28 de febrero entre Ancina y Blanes Vial. 28 de febrero entre Ancina y Blanes Vial, y está las distribuidores JH Representación. El saludo grande a todo el personal, encabezados por Jonathan Rodríguez, nuestro ex compañero de tareas, que está cumpliendo funciones laborales allí en la distribuidora. Así que el saludo para él, para Cristian, bueno, también las damas, también que Jorge, el propietario, y bueno, las damas que también cumplen sus 8 horas allí en la distribuidora de JH Representaciones. Bueno, creo que voy a ir a la pausa. Sí, vamos a la segunda pausa, querido Emiliano. Vamos a hacer una llamada telefónica al comedor continental del Club Atlético Peñarol, porque ya estamos en horas, son casi 17 minutos, faltan para llegar a las 13 horas. Cuando venga la pausa, les dije que íbamos a compartir una nota, la linda nota con Sergio Franchef, de ese gran sandú el 71-72 que lograra el título del básquetbol de la Liga Mercedes. En aquel entonces no era Liga Regional de Básquetbol, sino era la Liga de Básquetbol de Mercedes. Bueno, será después de la pausa, ya volvemos. BT
Veterinaria El Trébol, representante para el litoral de pinturas Suvinil. Contamos con herramientas de mano y jardín y toda la línea de pinturas para su hogar, ropa de trabajo, insumos para el agro, raciones para perros y gatos. Visítenos en nuestro local, La Valleja 378, teléfono 4532-7314. No se deje engañar. Centro de Pinturas Renner de Lucas Nievas, con su trayectoria en el mercado, los espera en su único local de Florencio Sánchez 526, teléfono 2-7390, con asesoramiento gratuito y reparto a domicilio. No hay lugar como su casa, ni pinturas como Renner. Aromas y sabores, gran variedad en pastas frescas, ravioles, ñoquis, tallarines, sorrentinos, pastas prontas. Excelentes precios para instituciones en general y para beneficios. Contamos con salsas varias, abiertos todos los días de 9 a 13 horas. Reparto a domicilio por el teléfono 4533-3188. Aromas y sabores, Colón y Sánchez. Cristal presenta a Luis Suárez, un monstruo de la limpieza. Uno sabe que jugar en casa tiene sus ventajas, obviamente, pero también sus desventajas. Por ejemplo, si jugás adentro, ensucias todos los pisos. Pero si usás Cristal, es mucho más fácil. Porque te convertís en un monstruo de la limpieza. El limpiador líquido Cristal limpia, perfuma y elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Y además el precio es mucho más conveniente. Probá el limpiador líquido Cristal. Y convertite en un monstruo de la limpieza. Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. ¿Sabías que en Cavica podés agendar tu consulta médica con diferentes especialistas en el menor tiempo posible? Cardiólogo, oftalmólogo, psiquiatra, psicólogo, pediatra, odontólogo y muchos más. Contamos con laboratorio propio, lo que nos permite realizar análisis clínicos con excelente tiempo de respuesta. PAP, carnet de salud y aptitud física en el día. Examen médico para libreta de conducir y test psicofísicos en general. En Mercedes, estamos en Oribe 297. Comunicate al 091 80 90 80. Cavica, salud laboral y deportiva a tu servicio. JH Representaciones de Jorge Omelchenko. Distribuidor exclusivo para Mercedes, Dolores, Cardona y toda la línea. También Fray Ventos, de las líneas Vinos Rosés, Papas Charlie, Productos Sainz, Querubín, Poliana, Balón Rojo, Esponjas Jaspe, Escobas Ideal, Línea de Limpieza Odex y Aromatizante Harp. Visítanos en 28 de febrero 560 Casi Encina o comunicate a través del 099-787-712. Sumate a la gran familia de Alianza. Festejamos nuestro 19º aniversario con nueva promo. 24 horas con 6 meses pagando la mitad de la cuota. Y los siguientes 6 meses con un 30% de descuento. Las 16 horas al precio de 8 por un año. Y además, ya comenzaron los sorteos para los socios con importantes beneficios durante todo el año. Consulta el plan de tu conveniencia y sumate a la gran familia de Alianza. En Mercedes, Ituzaingó y Sánchez, teléfono 4532-5729 y sucursales en todo el departamento. Prende la cámara y hagamos una pic. Kiosco Lautaro los espera en Artigas 685, frente a Plaza Artigas. Te ofrece golosinas, galletitas, helados, refrescos, cervezas,
bebidas finas, vinos, comestibles en general. También contamos con recargas, quiniela, raspaditas, amplio horario. Te esperamos. Podés pagar con tarjeta de crédito y débito. Kiosco Lautaro. Joyería Fiorelli en Sánchez e Ituzaingó. Relojes, bombillas, mates, lentes Hoss italianos. Reciclamos lo que uses y hacemos realidad la joya que soñás. Encontranos en Facebook e Instagram. Fiorelli Joyas. El regalo en plata y oro está en Fiorelli. 097-351-985. Importaciones Carve. Destacamos líneas alemanas de mechas, juego de machos, cepillos de alambre, luminaria LED para profesionales y construcción. Para la parte industrial y profesional, contamos con limas rotativas americanas Mastercut en todos los modelos y formatos. También línea de herramientas generales Wisium, tanto manuales como eléctricas, martillos, pinzas, juegos de dados, herramientas para la construcción, taladros, amoladoras, martillos eléctricos, etc. Consultá por tu herramienta. Carnicería Los Cocos, los buenos cortes, asado de tira y de vacío, un manjar, buenos corderitos y todo para poner en la parrilla. Contamos con artículos en general, bebidas frías. De lunes a domingos al mediodía estamos abiertos. Servicios de delivery. Y ahora podés pagar con tarjeta débito. En Sánchez y Espinosa, Los Cocos te esperan. 099-243-055 o 4532-3547. Nuestras líneas telefónicas. No te olvides, Sánchez y Espinosa, Los Cocos. Estamos contestando mensajes de televidentes o oyentes que nos están mandando mensajes sobre quién es la fotografía que hemos comenzado el programa de ese futbolista que en el 83 jugaba en Independiente y que en esa tarde, cuando está todo embarrado prácticamente, no se puede descifrar bien su rostro, Independiente le ganaba a Robert en la cancha de Peñarol. Ya les dije que el nombre es Pedro. El nombre, el primer nombre es Pedro. Yo pregunto, el segundo nombre y el apodo que se le conocía en el fútbol en esa época. A ver, Emi, ¿la tenemos por ahí la fotografía? Vamos a ponerle una vez más a la fotografía y ya vamos a continuar con más pasión por el deporte. Ya está. El nombre es Pedro. Yo quiero saber el segundo nombre de Pedro, cuál es y cómo lo apodaban en el fútbol a este futbolista, No está, a la actualidad no tiene nada que ver. A la actualidad de él no está nada que ver. Físico realmente de deportista de la época. Bien, gracias Emi, muchas gracias, muchísimas gracias. Me voy ahora a JS Automotores, que me va a presentar la siguiente nota, que ya la vamos a compartir con todos ustedes. La automotora que está en Taruselli, al 729, entre la calle Artigas y la calle Colón. Tiene unidades de usadas, pero excelente estado. Si querés hacerte uno de estos vehículos o querés hacer una buena inversión, andá y habla con Diego Martín, habla con María José y podés llegar a un feliz acuerdo de ser propietario de una de las modernas unidades usadas, todas usadas, pero de excelente estado, que cuentan en JS Automotores, con las propuestas comerciales que te van a brindar también, porque podés a través de financiaciones bancarias obtener el dinero, o a través de Copase también podés obtener el dinero en efectivo para llevarte la unidad. Y las financiaciones te van a brindar también la financiación que hay en la casa. La financiación, el crédito financiero que tienen en JS Automotores, que es llegando al 50% del valor de la unidad con vale, y el otro 50% eligiendo vos cuál es lo que vos puedes pagar mensualmente. ¿Cuál es la cuota que puedes pagar mensualmente? Bueno, y allí
te podés hacerte de una linda unidad y moderna unidad. O si tenés tu unidad para entregar, también te la podemos tomar como forma de pago. Patente paga, proporcionamos los títulos. Si querés que te proporcionemos los títulos, está María José, la escribana, que te puede proporcionar los títulos. Libre de multa, libre de multa de caminera, también seguro, todo reglamentariamente con la unidad. Y también la posibilidad de que si vas y vos haces el negocio, el día que vayas a cerrar el negocio y vas con la familia, bueno, podés salir, probar, mostrarle a la familia la unidad que has adquirido en JS Automotores. 099-947-759 JS Automotores. Bien, el taller de chapa y pintura de Néstor Chirola Sosa, cómo me voy a olvidar, de Chirola, que está en Eduardo Víctor Haddad, el 770, 099-838-914, Néstor Chirola Sosa, te espera para que lleves tu vehículo, si hay que cambiarle el color, o querés cambiarle el color, bueno, te damos a elegir el color que vos quieras y te le cambiamos el color. Allí está el amigo Maneiro, el saludo grande para Maneiro, y como a él, como a todos los funcionarios, muy serios, muy responsables que hay en el taller de chapa y pintura de Néstor Chirola Sosa. Tenemos lo último en tecnología, tenemos una cabina especialmente para el trabajo pintado y secado de la unidad, tenemos el sacabollo, tenemos el captador de colores. Si la puerta no está cerrando bien, si el levanta vidrio no levanta bien los vidrios, bueno, todo eso también te lo reparamos, zócalos. Lo que haya que hacer la unidad, bueno, te lo hacen en lo Chirola Sosa. 099-838-914. Trabajamos con gran parte de las aseguradoras del medio local, nuestro amplio y confortable local de la calle Eduardo Víctor Haedo, al 770. Bien, ahora sí, va Sergio Franchef. Sergio Franchef. Sergio Franchef fue quien presidiera la Liga Departamental de Fútbol e integrara el cuerpo por mucho tiempo también de nuestra liga. Pero Sergio Franchef fue un basquetbolista del 71-72 que integró el plantel del Sanduí Chico Fútbol Club, que por 2 años logró el título del torneo de la Liga de Mercedes. Así que historias, anécdotas en lo que fue la inauguración del parrillero, que pasó a tener un nombre, el parrillero de Sandú pasó a tener un nombre, un lindo lindo y emotivo acto se llevó adelante, estuvimos presentes y agradezco la invitación por ser parte de ese lindo momento, así que lo escuchamos a Sergio. Bien, un placer estar con Sergio Franchef, también con larga historia como basquetbolista, lo conocimos de vecinos, fuimos alguna vez vecinos de él, de su tarea de trabajo, nosotros, nuestra familia. Bueno, Sergio, qué lindo reencuentro, qué lindos momentos realmente, qué linda historia. Sí, espectacular, espectacular, mirá, reencontrarme con esta manga de viejos amigos, viejos y amigos, todos juntos. Todavía, a pesar de los años, se mantiene la amistad. Sí, 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 además estamos en general, estamos en contacto, digo, sabemos siempre uno de los otros, aunque estemos algunos tan lejos. Lamentablemente hay algunos compañeros de ese tiempo que fallecieron. Eso es la vida. Recién estuvimos recordándolo, me faltó, entre los recuerdos, me faltaron el querido Carlitos Casola y Pincho Bucio, que si bien no jugó en este plantel, pero era el primero en la línea cal, como se dice, ¿no? Un gran hincha, jugó en los planteles inferiores. Y sí, es precioso esto, ¿no? Que pase esto. Además, cuando estamos de alguna manera en los últimos aleteos, ¿no? Y la posibilidad de recordar anécdotas que muchas de ellas uno no se acordaba y el otro se las hace recordar. Lindo, lindo. Estamos encantados de la vida con esto. ¿Qué fue el básquetbol en tu vida, Sergio? Y bueno, fue importante en la medida que cuando digo de la mía, digo de toda esta barra, ¿no? Digo, Sandú nos formó, nosotros seguíamos de la escuela a las 5 de la tarde, corriendo a tomar la leche, los deberes quedaban para de noche. Y a la cancha Sandú, a la vieja cancha Sandú, que como dijo Carlito Russo, era en calle Ituzaingó, ahí abajo. ¿Eras de la zona? Sí, 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 somos todavía del barrio. Y tiempo en que la cancha de bitumen, y tiempo en que los championes duraban un mes. Y como no había plata para comprar championes todos los meses, los recauchutaban en recomer a los championes. Y después que los recauchutaban, eran poco menos que inusables, pero nosotros los usábamos y con eso seguíamos jugando. Y lo otro, que tendríamos 10, 12 años,
y a veces teníamos que esperar horas para que uno de los mayores que se cansaba nos llamara, porque jugaban hasta las 11 de la noche, nos llamara, entraba vos, pibe, y para nosotros era llegar a jugar con figuras de ese tiempo, que además Andú, no sé si porque tuvo esa escuela de buen básquet o lo que es, amalgamó a mucha gente que no era del club. En la cancha Sandú jugaba el Chiche Machín, que era de Remero, jugaba el Gogo Machín, que era de Remero. Venía el más grande de los Machín, que jugaba en Esparta. Y venían a jugar al Sandú porque evidentemente había un atractivo, tal vez, de buen básquetbol ahí, de buena escuela de básquetbol. Y nosotros a la espera de que se produjera una baja y nos dijeran, vení, pibe, y allá como loco, ¿no? De repente nos la agarrábamos en una hora, pero jugar con esa figura era brutal. Te escuché en la locución, Pocho, decir de esa espina que había y que en el 71-72 se logran sacar, ganar, quebrar la hegemonía, sí, porque Praga, Remero eran los campeones. Sí, siempre, Remero y Praga. Y lo increíble es que Sandú jugaba a la par de ellos. La prueba está que los campeonatos terminaban jugando un triangular entre esas tres, de todos los cuadros se terminaban en un triangular por puntos y siempre Sandú era el tercero, siempre era el tercero. ¿Y cómo se logró? ¿Cómo se logró llegar? Y se logra llegar porque se amalgaman un montón de cosas. Vuelve Luis Coster de Montevideo después de brillar en la selección, después de haber ido a las Olimpiadas de Tokio. Porque pasé una vida acá en Mercedes, pero no era un veterano, no era un jugador que estaba con toda la polenta, más gran saltarín, además, un jugador con una personalidad tremenda. El Ciego fue un goleador imparable, el Ciego Jorge no jugó en Montevideo, me escuchó, fue a jugar en Montevideo, extrañó y se vino. En ese tiempo pasaban esas cosas, no se pagaba como se paga ahora, si no nadie extrañaría, ¿verdad? Pero digo, se amalgamó eso, se amalgamó que Mayor todavía no se había ido a vivir a Fray Bento, se había ido a vivir a Fray Bento, pero no había pedido pase para Fray Bento. Y eso, más un grupo que acompañábamos ahí del montón y que entendimos bien lo que era, es decir, a Sandú lo hizo famoso el ataque rápido. Y porque logramos entenderlo, los chicos, digamos, no sé si llamarlos mediocres, pero jugadores del montón, donde sin duda... de esos jugadores, Mario Rochón descollaba un poco, era un poco más joven que nosotros además, pero ya despuntaba que iba a ser un gran jugador. Y se produjo esos momentos que se producen en un club y pudimos, que en el segundo año ya el ascenso de los contrarios nuestros, ya no era tanto Remero y Praga, si bien era Remero, pero entraba Esparta en la disputa de la... Y Esparta tenía un cuadro muy enjundioso con goleadores como Jorge Dos Santos, Pototo López. Pero se dieron las cosas. Nosotros con el ataque rápido, cuando lográbamos sacarlo, éramos fulminantes, mucha velocidad. Jugábamos un básquetbol moderno que había traído el Suge Coster de Montevideo, claro, con grandes técnicos que había tenido. Y se dio eso. Y logramos salir campeón en una cancha que bajo la que estamos parados ahora, pero que era de baldosas. Recién construida la cancha y se dieron esos dos campeonatos. Sergio, un gustazo de verte, linda la anécdota, siempre es lindo conocer cosas del pasado de las instituciones, bueno, hemos conocido una linda de la historia de este Sandú Chico. Además está decir que acá pasamos, es decir, desde la niñez, desde los 6 años, pasamos por todas las juveniles, pasamos por ser los mayores, pasamos por ser dirigente, como decía Russo, y pasamos por jugar en veterano. Y ahora, bueno, ahora estamos quietito, portándonos bien, para no desafiar la puerca, ¿no? Pocho Franchef, ese era el entrevistado que charlábamos con él sobre esa rica historia del básquetbol de la década del 70, 71-72, títulos que logró Sandú y que el parrillero del ingreso de la calle Ituzaingó pasó a tener el nombre justamente de campeones y con el nombre de todos los que integran ese plantel y con fotografías también. De un lado está esa plaqueta y del otro lado las fotografías realmente que también quedaron inauguradas este pasado día domingo. Y bueno, y le vuelvo a agradecer a Luigi por la invitación y por haber pasado un lindo momento, un muy lindo momento, porque siempre es lindo uno que está vinculado al deporte conocer las cosas de antes, historias, un poco historias de vida de las instituciones, en este caso del básquetbol, que es el Sandú Chico Fútbol Club.
Me voy a Tecnicentro, que me va a presentar el siguiente material. Vamos a hablar de fútbol, ahora vamos a meternos en fútbol. Tecnicentro, la casa que está en la calle Avenida La Valleja, al 590. Tenemos alineadora inalámbrica con base de datos para más de 20.000 vehículos. Tenemos las Tecnipower, las baterías que se requiere para tu vehículo, para tu máquina agrícola, tu camioneta, tu camión. Lo que necesites en baterías las tiene Tecnicentro, 4532-4016. Allí el servicio también que te brindan los funcionarios, que siempre es atenderte y dejarte muy amablemente todo el servicio que allí se te brinda. Servicio de cambio de aceite, filtros. Si cambias las cubiertas, que va con el balanceo, todo perfectamente, de Tecnicentro de la Avenida La Valleja al 590-4532-4016. Bien, y también me presenta, querido Emiliano, el siguiente material me lo presenta Perfumadores Eleca, los Perfumadores Eleca. Eleca Perfumadores les ofrece textiles de ambientes, varitas y perfumadores para vehículos. Probá las novedosas fragancias, aromas clásicos, naturales y premium. Comprá nuestra línea de productos con el revendedor Eleca del Mercedes, Sandra Castro. Pedí eso al 099-035-294. El jabón líquido también que tenemos, Eleca Perfumadores. Para ahora también les ofrecemos jabón líquido 321. Con un solo producto tenés jabón más suavizante, más textil. Comprá nuestra línea de productos con el revendedor Eleca del Mercedes, Sandra, 099-035-294. Bien, voy a dar a conocer los chicos que están trabajando, los convocados por Javier López y Alejandro El Tato Basilio. Manuel Retamosa, chico que defiende a Peñarol, Bautista Suárez de Lima, también de Peñarol, sub 14 estoy hablando. Lucas Chumilo, jugador de Peñarol, Facundo Merino, jugador de Villa Italia, Juan Lauber, jugador de Villa Italia, Samuel Moreira, jugador de Sudamérica, Lucas Colmán, jugador de Sudamérica, Vladimir Benítez, jugador de Sudamérica, Alex Rodríguez Salvatierra, jugador de Independiente, sub 14, estoy dando la lista de convocados, Agustín Pedernera de Olímpico, Felipe Moreira de Olímpico, Alexandro Sarmiento de Olímpico, Emilio Ado de Olímpico, Maximiliano Díaz da Silva de Olímpico, Facundo Pesoli de Bristol, Juan Pedro Prato de Bristol, Cristian Ortiz de Bristol, Tiago Godoy de Independiente, después está Francisco Martínez Aedo de Bristol, Dylan Muñoz corresponde a con los mismos colores, Santiago Reina corresponde a con los mismos colores, Catriel Yamundo corresponde a Juventud Soriano, Tiago Collán pertenece a Juventud Soriano, Tiago Rodríguez pertenece a Barrio Nuevo, Javier Vera pertenece a Racing y el último convocado es Federico Dubroca, niño o jovencito que pertenece al equipo de Nacional. Estuvimos en el movimiento semanal, practican lunes, martes y miércoles entre las 18 y las 19:15. En esta oportunidad, esta semana anterior, quien cedió la cancha para que entrenara el plantel sub-14 a cargo de Alejandro Pasilio y de Javier López fue la Institución Atlética Sudamérica. Hasta allí llegamos y allí conversamos con Alejandro Pasilio. Bien, estamos en Carrasquito, en Parque Guernica, estamos con Alejandro Tato Pasilio, junto a Javier López, están a cargo de esta sub-14. 26 chicos que han convocado, que han comenzado a trabajar de cara al Campeonato Nacional, que dará comienzo ya por fines del mes de julio. Bueno, Tato, un nuevo desafío. El año anterior, la sub-15, este año la sub-14. Bueno, ¿cómo ha sido el trabajo de comienzo? Buen ojito, buenas noches. Bueno, sí, acá estamos trabajando un nuevo año. Estamos con Javier López, la picha, y con Mauricio Lemo, que está entrenando arquero. Y bueno, sí, nos tocó este año en la sub-14, una disposición de la liga ahí. Y bueno, desde ya arrancando con 26 gurises, la idea es arrancar con 23, pero no, y haciendo todo un análisis de todo lo que fue lo que vimos y lo que la práctica que hicimos, me parecía injusto dejar a alguno de los gurises afuera, es muy parejo. Y bueno, y la idea es rompernos la cabeza nosotros que ellos se ganen el puesto. Alejandro, la gran mayoría de estos chicos están actuando en sub-15, ¿no? En el torneo local. Sí, ellos juegan en sub-15, pero hay muchos jugadores que no son tenidos en cuenta en sus cuadros y es muy difícil poder verlo.
E incluso cuando vamos a mirar una sub-15 tenemos que preguntar cuáles son los 2009 y todas esas cosas. Es el trabajo que tenemos, pero no es muy fácil detectarlo, los 2009. ¿Lista abierta? Sí, nosotros nombramos 35 jurises, con lo que vamos a trabajar con 26, y van a quedar unos 9 ahí de reserva. Y por supuesto que abierta dentro de los 35. Alejandro, ¿con qué trabajo están realizando? Voy a un mes aproximadamente que esté dando comienzo el torneo nacional. Bueno, nosotros arrancamos el día lunes a las 6 de la tarde acá en Cancha de IASA, practicamos lunes, martes y miércoles. Y básicamente nosotros hemos arrancado todo lo que es trabajo de coordinación, de pase, de recepción, traslado, y dando la idea de lo que queremos básicamente en equipo. Nosotros ayer trabajamos, en primer línea el día trabajamos con la parte delantero, ayer trabajamos con la parte de defensa y hoy vamos a trabajar con la zona media. Yo vi que están haciendo un poco de juego reducido, eso es importante, ¿no? Para el control, para que ellos aprendan rápidamente a desprenderse el balón también. Sí, viste que el tema de la recepción y el pase es lo fundamental, si vos no recepcionas bien o si no pasás bien. Y bueno, es lo que estamos poniendo un poco hincapié. Terminamos ahora con un reducido para ver cómo resuelven el espacio corto, pero básicamente apostamos a eso ahora. ¿Qué tienen en mente antes que comience el campeonato? ¿Algún partido amistoso? Todavía no se sabe quién serán los futuros rivales, pero quizás por cercanías en entrenar con alguna de las selecciones cercanas. Nosotros no sabemos todavía cuál va a ser la serie nuestra, por lo menos yo no la sé. Pero sí, ya te digo que la semana que viene ya tuvimos contacto con Frei Bento y la semana que viene ya vamos a ver si podemos concretar algo, una práctica. La idea es que los gurises estén bien, que practiquen, no interesa si mañana nos enfrentamos, va a ser después otro partido. Alejandro, este torneo de integración que se está realizando hoy en nuestra ciudad, ¿les permite a usted como entrenador ver todos los chicos? Porque años atrás por ahí veía los de la A y los de la B que no se podían ver. Hoy es todo uno y ustedes han observado todos los chicos que están en competencia o disponibles para ser citados. Sí, hemos tenido la posibilidad de ver los gurises, ¿cierto? Y también una cosa a recalcar es el apoyo de los entrenadores y de la parte directiva de los equipos. Cada vez que consultamos, siempre bien, siempre dispuesto y eso es bueno, ¿viste? Porque te dan la pauta de lo que son los gurises, te explican cosas que de repente vos no sabés. Pero sí, te puedo decir que este año nosotros hemos metido más en el tema de la categoría, cosas que otros años no, por dirigir primera y eso, pero este año pudimos ver distintas las cosas. Un año de experiencia, como te dije al comienzo, Alejandro, del año anterior, que quedaron cosas, me imagino, en el debe, que este año se intentarán hacerlas de la mejor manera. Sí, quedaron cosas y quedaron cosas este año también. La verdad que sí, pero pero bueno, sí, la idea es mejorar. Nosotros el año pasado quedamos afuera por un gol, algo. Nos eliminábamos en tres, quedaba solamente pasaba uno. Y bueno, y la verdad que fue una amargura barra. Pero bueno, este año la idea es una categoría más chica, apostar a otra cosa. Y bueno, espero tener el apoyo de los padres, el apoyo de los gurises, que juegan 11, que se visten 10 más, de que son 5 cambios. Todas esas cosas hay que tenerlas bien claras, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Usted es que la coordinación o trabajando con Javier, un hombre que también conoce mucho de la formativa, es importante, ¿no? Sí, Javier López. Claro, sí, nosotros con Javier nos conocemos de niño, ¿no? Y hemos trabajado mucho tiempo en Sudamérica, y él básicamente siempre ha estado con los gurises, en la categoría juvenil. Y sí, este año trabajamos con él y bueno, está ahí. Y volvimos con Lemo también, que trabajamos mucho tiempo juntos, tuvimos muchas anécdotas buenas y bueno, vamos a ver cómo nos va. Y hoy intentando volcársela a esas anécdotas o esa experiencia fue en primera división, hoy intentando volcárselo a otros chicos que están comenzando en esto del fútbol. Sí, nosotros básicamente, yo por lo menos lo que intento es trabajar mucho, darle para que tengan. Lo que a nosotros nos pasó, algo lindo, nos sirve para trabajar más cómodo, más tranquilo. Pero básicamente nosotros en el tema de los gurises lo que intentamos es darles armas para que tengan para desarrollarse en la cancha.
Alejandro, que tres prácticas recién, pero ¿hay algo, ves algo importante, algo interesante, la parte individual de este plantel? ¿Qué tiene este plantel? Sí, es muy parejo, es un plantel muy parejo, no creo, no hay individualidades así que sobresalgan, pero sí es muy parejo y bueno, apostaremos a eso, al equipo y a trabajar en eso. Así compartimos entonces del plantel sub-14 que se prepara para fines del mes de julio, a fines de este mes, pues ya entramos en julio, a fines del mes de julio estará dando comienzo el torneo nacional donde participarán a nivel de la UFI la sub-14 y la sub-15. La sub-15 la orienta técnicamente, ya dieron a conocer el plantel también, la orienta técnicamente Gonzalo Abual y Jonathan Casanova, que la temporada anterior se invirtieron los roles, Jonathan y Abual y Gonzalo estuvieron orientando la sub-14 y la sub-15 fue orientada técnicamente por quien está a cargo de la sub-14 ahora, que es Alejandro Pasillo. Estaremos el próximo programa así presentando también de cómo está trabajando, cómo encara este desafío de ser orientador técnico de este plantel sub-15, que por el nombre, por los nombres que vi, hay chicos de esta generación de la sub-15, es muy buena, Hay muy buena generación, buena madera en esta sub-15. Esperemos que se pueda conseguir los objetivos de avanzar, de llegar lo más lejos posible a nivel del interior, donde participará esta sub-15. Bien, me voy a ir a la Pollería Centro, que me va a presentar el material que ya vamos a compartir con todos ustedes. La pollería que está ubicada aquí en la calle José Enrique Rodó, al 610. Tiene calidad, tiene higiene, tiene repartos, tiene servicio de libre, te llevamos el pedido hasta tu domicilio, donde vivas, hasta cualquier punto de la ciudad llegamos. Sabemos que la ciudad se ha extendido bastante, principalmente para la parte sur de la ciudad. Bueno, y llevamos el servicio de delivery hasta donde tú vivas. Y si no, puedes venir tempranito en la mañana por la pollería y te encontrás con la mercadería fresquita, elaborada allí en nuestra propia planta y puesta en las vitrinas para que vos vengas, la eliges y que vas a prender la parrilla sábado. Bueno, es importante ir a buscar lo que vayas a poner en la parrilla, o si la prendés el domingo, te podés ir el sábado y ya te encontrás también con todo fresquito para llevar y poner arriba de la parrilla. El agua mineral Ascencio, los productos de la Virel, todos que son complementos como los pasteles, esa importante granja, el departamento de Río Negro también, que tiene estos envasados que se venden allí en la pollería. El jamón elaborado también dentro de nuestra propia planta, el único, no tiene competencia, es el único, el jamón de Pollería Centro. Agendá, recordá, 4532-0618. Jalone, también la distribuidora de la calle Ancina, haciendo esquina con la calle Herrero y Espinosa, con el 4532-1838, te espera para que llames o que nos visites, para que te llevemos algo de lo que tenemos a ofrecerte a tu comercio. A través de nuestro servicio de libre, bebidas blancas, las galletitas solitas, los alfajores Fantasio, el aceite frito más, las distintas bebidas blancas que tenemos a excelentes, excelentes precios. También contamos con las golosinas Doc Chile también para los niños, para la época escolar. Sabemos que ya entran en vacaciones, los niños entran en vacaciones ahora, tienen vacaciones por 2 semanitas, así que a cargar las baterías, los niños, a cargar las baterías, a disfrutar dentro de lo que se puede, dentro de lo que se puede disfrutar. El frito más, el aceite en envases de 10 litros, para aquellos que trabajan en el rubro gastronómico y que requieren del aceite, bueno, está el frito más a muy, pero muy buen precio en Jalón, el 4532-1838, llamás, te lo podemos llevar hasta donde vos estés establecido con tu comercio. Y también el papel higiénico Clara, los jugos Pippens, también, que somos distribuidor y que llevamos hasta tu comercio. Allí está el frito más, el aceite que distribuye Jalón. Fin de semana que fue de invitaciones. El domingo tuvimos invitado en la inauguración, o que lleva el nombre desde el pasado domingo, el parrillero del Sandú Chico Fútbol Club, campeón el 71-72. Pero el día sábado, también Praga, ya con anticipación, había abierto una obra allí en la cancha de pádel, donde funcionó por muchos años el frontón de Praga. Hay ideas
de hacer una nueva cancha de pádel, fortalecer este deporte que está ganando en adeptos, que tiene cada vez más, que es muy familiar, que es muy lindo. Bueno, Praga inauguró también allí un recinto donde cómodamente y bien con un buen clima se puede mirar perfectamente los partidos. Luciano Mezquida, dirigente de Praga, y la palabra de Victoria Wilson como jugadora de esta disciplina deportiva del pádel, hablaron con el equipo. Bien, estamos en Praga, en Frontón de Praga. Acá se está desarrollando un torneo de pádel. Estamos con Luciano Mezquida, integrante de la comisión directiva de Praga, la joven Wilson, que es jugadora del pádel de dama. Bueno, Lucho, una obra importante para Praga, estos torneos que son importantes de movimiento para la institución. Sí, la verdad que sí, hoy estamos inaugurando los vidrios de la cantina del club en un torneo que tiene muy alta concurrencia de público en día, tanto damas como caballeros. Y bueno, algo muy lindo que está impulsando la gente del pádel acá en la institución, y bueno, estamos apoyando como directivos. Mueve mucha gente esta actividad, la familia también, que la convocan y que juegan, que vienen, que pasan lindo momento. Sí, mucha concurrencia, familia, muchos niños andan en la vuelta. Hoy había castillo inflable también para que los niños se entretuvieran y no estuvieran en la vuelta de los padres, sino que se pudieran divertir también. Y bueno, hemos logrado que se arrime la familia al pádel, y bueno, estamos apoyando de la institución a este nuevo emprendimiento, que es un emprendimiento de Guillermo Valentín junto con la institución. Y bueno. Bueno, y abrir y darle la posibilidad de que estés cómodamente en la cantina y ver el pádel fue obra de la institución, ¿no? ¿Y qué buscaron con eso? Fue en conjunto. Había mucha presión acá por parte de la gente que concurría al pádel, quería estar mirando y estando en la cantina también. Y bueno, la verdad, quedó muy lindo esa obra que se hizo, que puedan estar calentitos ahí donde están, mirando el pádel y disfrutando del deporte, ¿no? Calentitos por unos sponsors que han colaborado, que están encendidas sus estufas allí con... Sí, el Timbó colaboró con la estufa, un pedido de Giacomo, como que anduvo haciendo las gestiones ahí, otro integrante también, y que empujó mucho para que esto pueda surgir y salir. ¿Están conformes con haber dejado atrás la cancha de Frontón y de arrendarlo a un particular que se desarrolle en torneos de pádel? Sí, la verdad que sí, es una actividad deportiva, y este es un club deportivo, y bueno, apoyamos ese emprendimiento, ese proyecto que nos presentaron, y estamos muy conformes, muy contentos por la gente que se ha arrimado y lo que conlleva este deporte a la institución. Bueno, felicitaciones por la obra, a vos y a su presidente, al joven Matías Guastavino también, y bueno, y a seguir por esta senda, porque las instituciones tienen que crecer y por algún motivo u otro hay que buscarla, el crecimiento. Bueno, muchísimas gracias, Ojito, por venir y por esta entrevista que nos haces. Y bueno, ojalá se pueda difundir un poco más el pádel. Tenemos nuevos proyectos para seguir. Acá Wilson siempre nos está presionando para poner otra cancha de vidrio. Y bueno, capaz que ella te puede explicar un poquito más como integrante del pádel que es y una de las referentes en ese deporte. Muchas gracias, Lucho. Gracias. Bueno, contemos un poquito, ¿cierto? Que haya otra cancha. Bueno, sos amante de este deporte, el apellido está vinculado a este deporte, Wilson. Sí, sí, estamos muy agradecidos con el Praga. Es verdad que hemos presionado mucho como jugadores para tener este lugar. Siempre nos dieron mucho junto con Guille y Valentín. Pero bueno, la idea es poder sumar otra cancha, así podemos traer gente de afuera para poder jugar más campeonatos. Pero bueno, nos vienen respondiendo bien, así que estamos muy contentos porque es un ambiente familiar y tenemos muchas ganas de seguir impulsando el deporte a nivel departamental. Ahora algunos partidos también se jugaron en Praga Dolores y bueno, vamos moviendo y tratando de sumar para que la gente venga y se acerque y se anime a jugar. Bueno, y la obra, también estás contenta con la obra, que poder estar tranquila con las amigas, con la familia y viendo los partidos. Claro que sí, superó nuestras expectativas, la verdad. Y es un lugar súper lindo para después de jugar poder tomar algo, comer algo en familia y poder confraternizar un poco más, que a veces cuando pasábamos frío se nos hacía más difícil. Así que muy contentos. Hoy la dama está en muchos deportes, está haciendo el pádel, no deja de ser uno de los que las damas han elegido para practicarlo. Sí, es un deporte que es más democrático porque es más fácil de jugar, no necesita tanta precisión como otros, entonces
el que tenga un poco de facilidad y tenga ganas, siempre se divierte dentro de la cancha. Tiene mucha técnica este deporte. Tiene técnica, pero bueno, para eso hay que ir creciendo y hay que ir sumándose, pero sabiendo pegarle se puede arrancar. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Lucho. Gracias, Ojito. Gracias por venir. Así compartimos entonces este material que recabamos y a través de la invitación que nos hizo el señor Luciano Mezquida. Estuvimos allí presente en esa obra de Praga y que en un futuro tiene previsto Praga tener otra cancha de pádel, que estaría, la que tiene actual está de norte a sur, y en un futuro va a tener una de este a oeste, al fondo, de donde estaba contra el frontón del pádel. Bueno, ahí va a tener una otra de pádel, porque es un deporte que ha ganado un adepto, es un deporte, como ya les dije, muy familiar, que reúne y que convoca mucha gente. Bueno, Praga, pensando en todo eso, tendrá su segunda cancha de pádel, con emprendimiento, con apoyo de gente de afuera, para que se genere este movimiento que se había generado el pasado sábado, entonces, a través de este campeonato de pádel que allí se realizó. Bien, voy a ir a la pausa, vamos a ir a la tercera y última pausa, estamos en las 13 horas con 24 minutos, 13 horas con 24 minutos, estamos en vivo con el saludo, que ya me había olvidado, el saludo a Richard, Karina, Elena, Mari, el turco Eduardo Tarasco, que anda inmovilizado porque tiene la camioneta rota, el turco. Turco, si me precisás, es solamente levantar el teléfono y te paso a buscar por donde estés, y te llevo donde vos quieras también, si vos querés ir a algún lugar que... por ahí no querés que te lleve un taxímetro, bueno, yo puedo hacer el taxímetro y llevarte a algún lugar. Bueno, para Nelson, David, para Daniela, que espero que esté recuperada de sus jornada laboral que cumplió anoche en la ciudad de Fray Bentos, y para los muchachos del carrito también, al Gelo, al Pollo Fontana, para Ricardito López también el saludo, Ricardito, que es gran compañía para Richard allí en el kiosco. Así que vaya el apretado abrazo, el saludo para ellos. Se viene la última pausa. Cuando venga la pausa, estamos esperando el almuerzo del comedor continental. No ha llegado. 13 horas con 26 minutos. 13 horas con 26 minutos. Estamos en vivo. El saludo para Luis Dutour. El saludo grande y afectuoso para él. Y para todos aquellos que por ahí se sientan frente a la tele y nos están viendo. No quiero generalizar en nadie, sino un saludo grande a todos, a todos en general. Bueno, disfrutar esta jornada sabatina bastante fría que hay aquí por la ciudad de Mercedes. Pausa, ya venimos. Banca de Quinielas de Soriano, Habitat Sociedad Anónima, comunica que en todos los locales están funcionando los ATM, cajeros automáticos, retiros y depósitos, sin costo. Más de 500 empresas adheridas al sistema cobran su jubilación o asignación. Rapidez, seguridad, responsabilidad. Terminal Shopping Mercedes, de 8 a 22 horas. En Tata, Artigas y Rodó, de 8 a 22 horas. La Valleja y Aldunate, de 8 a 20 horas. 18 de julio 268, de 8 a 20 horas. No se deje engañar. Centro de Pinturas Renner de Lucas Nievas, con su trayectoria en el mercado, los espera en su único local de Florencio Sánchez 526. Teléfono 2-7390, con asesoramiento gratuito y reparto a domicilio. No hay lugar como su casa, ni pinturas como Renner. Para el papá que te enseñó a andar en bicicleta. Para el que te hizo dormir leyendo un cuentito. Para el que te enseñó a manejar, para el que la gasta en la Play, para todos esos papás que están en todo, tenemos las mejores promociones. Pasá por Copase y llévate 18.000 pesos en 15 cuotas de 1.616 pesos. Solicítalo por nuestros canales digitales, copase.com.uy o al 092-838-235. Recordá, Copase, de tu lado desde hace 50 años. Nueva colección de camperas 2023. Contamos con variedad de camperas de abrigo desde 999 pesos. Pantalón deportivo, 999 pesos. Remeras,
desde 499 pesos y más. Para hacer tu viaje más placentero, tenemos variedad de valijas, mochilas y bolsos de viaje. Junio, también mes del abuelo, realizamos un sorteo. Con cada compra te damos un cupón para participar. Se sortea un termo Zenit de un litro el 30 de junio. Cristal presenta a Luis Suárez, un monstruo de la limpieza. Uno sabe que jugar en casa tiene sus ventajas, obviamente, pero también sus desventajas. Por ejemplo, si jugás adentro, ensucias todos los pisos. Pero si usás Cristal, es mucho más fácil. Porque te convertís en un monstruo de la limpieza. El limpiador líquido Cristal limpia, perfuma y elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Y además el precio es mucho más conveniente. Probá el limpiador líquido Cristal. Y convertite en un monstruo de la limpieza. Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. ¿Sabías que en Cavica podés agendar tu consulta médica con diferentes especialistas en el menor tiempo posible? Cardiólogo, oftalmólogo, psiquiatra, psicólogo, pediatra, odontólogo y muchos más. Contamos con laboratorio propio, lo que nos permite realizar análisis clínicos con excelente tiempo de respuesta. PAP, carné de salud y aptitud física en el día. Examen médico para libreta de conducir y test psicofísicos en general. En Mercedes, estamos en Oribe 297. Comunicate al 091 80 90 80. Cavica, salud laboral y deportiva a tu servicio. JH Representaciones de Jorge Omelchenko. Distribuidor exclusivo para Mercedes, Dolores, Cardona y toda la línea. También Fray Bentos, de las líneas Vinos Rosés, Papas Charlie, Productos Sainz, Querubín, Poliana, Balón Rojo, Esponjas Jaspe, Escobas Ideal, Línea de Limpieza Odex y Aromatizante Harp. Visitanos en 28 de febrero 560 Casi Encina o comunicate a través del 099-787-712. En Célebre Sociedad Anónima encontrás el repuesto para tu auto. En correas, todas las marcas, aceite, gatos de mano, tapas para auto, alfombras, los parlantes para tu coche, defensas, llaves y luces de pare. Célebre Sociedad Anónima, estamos en Rodó y Oribe. Teléfono 453-233-20. En Gym Aerobic Mercedes te esperamos con lo último en fitness y entrenamiento personal. Step, Aerojump, Aerobox, localizada, spinning, entrenamiento deportivo y rutinas distancia. Todo tipo de actividades físicas para mejorar tu calidad de vida mediante una planificación responsable a cargo de un profesional con más de 14 años en el deporte. Varela 148, Altos del Club Praga. Fitness, Fitness 2022-2023. Bueno, aquí estamos. Y por aquí, ¿quién está? Llegó el almuerzo del Comedor Continental.
Impresionante, impresionante realmente esa milanesa completa. Estoy degustando las papitas fritas, haciendo un adelanto a lo que vamos a almorzar en un ratito nomás con el compañero Emiliano. Tenemos el vino. El vino no lo vamos a poner a abrir porque va a tener un dueño. En un rato el vino va a tener un dueño porque no han acertado mucho. Pero algunos han acertado realmente el segundo nombre y el apodo del jugador que preguntábamos quién es. Que le dije que se llama Pedro, que tiene un segundo nombre y que lo apodaban con un sobrenombre en esa década de esa Independiente del año de la década del 80. El comedor continental, 4532-8578, 099-026-726, la forma de contactarse telefónicamente con el comedor. Si por ahí podés llamar, no solo para solicitar, sino llamás y solicitás si podés ir con la familia a almorzar o a cenar en el comedor continental. Pastas caseras, ravioles al tuco, ñoques al tuco, tallarines al tuco, canelones cuatro porción y en minutas, milanesas solas con fritas, napolitanas con fritas, rellena con fritas, en dos panes completa, que es la que estamos viendo en las imágenes, que es la que nos llegó para almorzar este mediodía, jamón, mayonesa, panceta, lechuga, tomate, papitas fritas, tortillas de papa, porción de fritas, todo esto es en el comedor continental, pollo al espiedo con arroz, con calamar, filet de merluza, buceca también, se viene la temporada invernal y comenzaron las bucecas en el continental. Chevetería, chivito común, chivito especial, chivito al plato, chivito completo. Línea de cuatro. Pollo, también panchos con mozzarella, panchos con panceta. En pizzas también, exquisitas las pizzas del comedor continental, con mozzarella, con jamón, con morrón, con huevo, con longaniza. Ofrecemos con aceituna, panceta. También encendemos la parrilla y tenemos asado de tira con guarnición, vacío con guarnición, chorizos, morcillas, sándwiches calientes, todo con afecto y cariño en el comedor continental. 4532-6875. Y es lo que vamos a, mientras compartimos algún material ahora, vamos a aprovechar a almorzar con nuestro compañero Emiliano Rosso, que es el que nos está acompañando en esta jornada sabatina de esta pasión por el deporte. Vuelvo a reiterar, hoy puede ver campeón en la cancha de Asensio, en la cancha allá de la zona del paraje Pence, si es que Artigas a segunda hora, 3:30 de la tarde, 15 horas con 30 minutos, le gana el partido a Ferrocarril, se puede quedarse anticipadamente con la Copa de Bronce, porque lleva 7 de diferencia sobre más, su más cercano seguidor, que es el equipo del barrio 33, o sea que consiguiendo la victoria hoy el equipo Patricio de la categoría sub-15 será el campeón. En la semana también estaremos, coordinaremos una nota con el plantel sub-15 que se está preparando también para su inicio para el torneo a nivel nacional. Bien, me voy a ir a ver quién me va a presentar. JS Automotores me presenta el siguiente material que ya vamos a compartir con todos ustedes. Estamos a dos materiales del final del programa. La oportunidad para hacerte un buen vehículo te la brinda JS Automotores. ¿Qué posibilidades te brindamos para poder tener uno de nuestros vehículos usados, pero de buen estado? ¿Entregás el tuyo como forma de pago? Eso es una. ¿Tenés una moto? ¿Querés entregarla como forma de pago? Es otra. ¿Con financiación bancaria podés llegar a obtener el dinero y abonar al contado? Es otra. ¿A través de Copase, de la cooperativa rionegrense instalada aquí en nuestra ciudad? También podés conseguir el crédito y abonás al contado y te llevas la unidad. O la última propuesta es con vales a firmar allí en la propia automotora, vales que son de la propia automotora. Tenés que llegar al 50% del valor de la unidad y el otro 50% marcás vos cuánto podés pagar mensualmente por la cuota de la unidad que vos querés. Te la oportunidad de adquirir la unidad, llevarla, salir, probarla, chequear el estado, es excelente, pero se te da la posibilidad de chequearlo al vehículo. 099-947-759, allí está JS Automotores, patente paga, proporcionamos los títulos, libre prenda, libre multa, de caminera, seguro, bueno, todo reglamentariamente te vas de la unidad y con la posibilidad de que si fuiste vos como único a adquirir la unidad, cuando vayas a levantar la unidad, te la vamos a que la probés con la familia, para que salgas con la familia, para que la familia vea lo que vos has adquirido allí en la automotora JS de Tarucelia, allá en la zona de la terminal,
para si por ahí no se orientan bien en la zona de terminal donde por muchos años funcionó allí. Los cuarentones, los cincuentones se acuerdan muy bien de la sede de la institución atlética Juventud Soriano. Allí está la automotora JS. Bien, y a ver quién más me presenta, querido, el taller de chapa y pintura de Néstor Chirola Sosa, que está ubicado en Eduardo Víctor Aedo, el 770. Si has tenido la mala suerte o la desgracia de chocar, y justo en el momento que chocar ibas apurado, que ibas a trabajar, que tenías una reunión importante, bueno, te soluciona el problema aquí en Chirola. Tenés que tener un auto asegurado, obviamente, ¿no? Chirola te lo va a buscar al vehículo, te lo trae al taller, hace todos los trámites, Chirola, ante tu aseguradora, y después ante el Banco de Seguro del Estado, y ya comienza a trabajar con la unidad. Te vas a encontrar nuevamente con la unidad cuando Chirola te llame, diciéndote que la unidad ya está pronta, de inmaculada, como que nada pasó. Todo lo que aconteció en fracción de segundo, Chirola en poquitos días te repara y te deja el vehículo espectacularmente. El captador de colores, todo en lo último, en tornología, te lo hace Chirola. Si la puerta no cierra bien, si el levanta vidrio no levanta bien, si te hace un ruidito, bueno, todo eso te lo arregla Chirola con su personal de confianza en Eduardo Víctor Aedo, el 770. El futsal sigue, se cumplió con la segunda fecha, muy atractiva segunda fecha, y se viene una tercera fecha muy disputada realmente. Principalmente los partidos del día domingo, los que se jugarán mañana en el Alberto de la Santa, todos de buen nivel de futsal, se va a apreciar mañana. Hoy quizás ya haya marcado este torneo que hay equipos un poquito más fuertes y otros un poquito más débiles, que no han podido conformar buenos planteles para encarar este torneo del futsal local. Pero en esta oportunidad tenemos la palabra del entrenador del Deportivo Sur, Pablo Valiente. Pablo Valiente, sí, a ver si es Pablo Valiente que nos va a hablar en esta ocasión sobre la victoria del Deportivo Sur, que tendrá ya para los próximos partidos a Fabio Camejo como orientador técnico junto a Leonardo Celios a cargo de este plantel de la zona ya del barrio Artigas. Después de la victoria, conversamos entonces con Pablo Valiente. Bien, tengo Pablo Valiente. Pablo Valiente es el entrenador de este Deportivo Sur que acaba de ganar. Un lindo partido, 7-3 fue el resultado final. Bueno, Pablo, ¿contento, feliz? Sí, estamos contentos. Por lo menos se dio un resultado. Digo, marcamos bien de a rato y de a rato marcamos mal, pero digo, se ha dado los resultados que en el segundo tiempo hacemos un poco la diferencia. Fue un lindo partido, atractivo partido en el primer tiempo, el segundo tiempo. Ustedes sacan esa diferencia. Quizás el ingreso de Valerio, de arquero jugador, le dio otro plus. Sí, yo me parece que, digo, nos dio otro. Jugamos mucho más con Valerio al arco. Digo, más allá que el otro muchacho buen arquero, juega capaz un poco menos con el pie. Pero se dan los resultados a veces. Justo se dio para nosotros, pero digo, si se da al revés, digo que somos medio desordenados, no es fácil. Uno ganando más, se le hacen más fácil las cosas. Pablo, la importancia de ganar el segundo partido, ¿no? Iniciándose recién el campeonato. Sí, es importante ganar porque uno se semana trabaja más tranquilo, digo, y ver los resultados que se van dando, digo. Más allá que no son todos los mismos cuadros, digo, a nosotros nos sirve porque, digo, estamos en carrera y fundamental es mantener el grupo medio unido. Pablo, lo incorporaste a Valerio hoy y del resto de los jugadores tuviste el mismo plantel que utilizaste el fin de semana anterior. Sí, casi todo, digo, faltan jugadores que nos han faltado, buenos jugadores, para mi criterio, buenos jugadores que no han podido practicar, como el caso de Malacre, Mirelo, jugadores que me parece que nos van a dar una bruta mano. Pero el que sabe de fútbol sala, en el arquero fundamental en el fútbol sala, y me parece que Valerio está entre uno de los de arriba. No solo fue arquero jugador, sino también debajo de los caños respondió de buena manera Valerio. Sí, sí. Y otra, tiene la experiencia de atajar muchos años en Astemio, ¿no? Digo, vos sabés que es uno de los arqueros de Astemio, digo, es un plus para ellos que han jugado toda la vida. Lo juegan bien ellos y hacen jugar a los compañeros. Digo, que una jugada de DL medio gol. ¿Qué ordenaste? ¿Qué pediste para el segundo tiempo? ¿Hubo alguna palabra para el plantel? No, le exigimos más la marca, que marcáramos más atrás, porque se nos hace grande Praga para nosotros que no practicamos, se nos hace grande, pero digo, tenemos que adecuarnos a cada. Me parece que nos queda mejor jugar en el Racing. Pablo, y el rival tenía un referente como Walter Rodríguez, jugador que jugó en el Cristian, que es jugador que jugó en Astemio, que tiene una futura y larga trayectoria en esto de los espacios reducidos. Sí, sí, y a la prueba está que nos hicieron dos goles ahí llegando al segundo palo,
con goles de él, como quien dice, porque la meten al segundo palo y saben la jugada que hacen, ¿no? Pero digo, nosotros tenemos un plantel joven que mete, digo, no sabe mucho de fútbol, pero mete. El muchacho Pérez de Palmita, muy buen jugador. Ojeda. Chávez también. Chávez, que no le dimos ni un minuto de descanso y jugó todo el partido. Digo, sale jugando atrás. Arriesga bastante, digo, pero no es el fútbol sala. Realmente no sabemos jugar mucho el fútbol sala, pero las ganas están. Eso es importante, sobre todo las cosas, ponerle actitud, por si de repente por ahí, por sobre el juez que jugar bien. Seguro, eso suplementa el no jugar, porque digo, si le ponemos ganas, por lo menos no se dan cuenta que estamos jugando mal. ¿Y le ganaron a un rival que se puede considerar directo para ustedes? Sí, yo me parece que va a ser un rival bravo, porque digo, más allá que están un par de escalones, me parece la Escalera, el Rojo, están un poco más arriba que nosotros, igual que Barrio Nuevo, al estar compitiendo en la Liga Uruguaya. Pero digo, nosotros le vamos a dar pelea a todos. Y digo, y ahora incorporamos a Fabio, que digo, que de fútbol no hay duda, que sabe muchísimo más que nosotros. Yo lo único que tengo es que me gusta que respeten a mí, respetar los jugadores y mantener un orden. Pero después sería bueno que el cuadro de nosotros verlo jugar al fútbol. Que digo, no jugamos al fútbol, vamos a ser realistas. Poquito. Marcamos bien e intentamos que ganar, pero jugar jugamos poco. Bueno, y eso te va a dar, Fabio, de triangular, de jugar bien, de lo que es este juego del espacio reducido. Sí, sí, yo pienso que sí, porque Fabio tiene muchos años en esto, ha jugado en todos los cuadros, digo, y con el hijo también, que digo, le va a dar una mano desde el arco mismo, te da una mano al poder jugar más al fútbol, me parece. Bueno, ¿y ustedes cómo son? ¿Un equipo de barrio? ¿Son amigos? ¿Se juntan? No, somos todos un equipo, somos del barrio ahí, todos medio conocidos, y hacemos algún beneficio para pagar la afiliación y hacer unas comidas, después... más nada, digo, no hay ninguno que le paguemos nada. Si hoy o mañana alguno precisa algo y lo podemos ayudar, no hay duda que se lo vamos a ayudar. ¿Alguna colaboración para conformar el equipo? Sí, sí, seguro. Tenemos unos par de sponsors ahí que por ello mismo tenemos que dejar el cuadro bien en alto y por lo menos para que el año que viene sigan con nosotros. Bueno, Pablo, las felicitaciones. No continuará, me dijiste que sí, o continuará, pero el orientador técnico va a ser Fabio. Sí, pues yo voy a dar un paso al costado, pero vamos a estar siempre ahí en la vuelta, pero esperemos que agarrar mejor fútbol con Fabio y lo que le podamos ayudar, le vamos a ayudar, pero esperemos que sigan los resultados. Muy bien, continuamos en esta pasión por el deporte. Vamos a meternos en el último material que tenemos relacionado al futsal. Les voy a dar a conocer para que aquellos que son amantes al futsal, mañana va a estar fría la noche, es lindo ir al de la Santa, unos maníes de por medio, el mate, que te puede hacer una buena compañía y ver tres lindos partidos, tres lindos partidos que habrá mañana. Por ejemplo, mañana por el torneo, hoy juegan en el 12 de mayo. Hoy en el 12 de mayo, Deportivo Zajalá, Deportivo Oeste, a las 20:30, Barrio Nuevo versus El Rojo. Y 22, los Hacha versus La Escalera. Eso es mañana. Mañana en el 12 de mayo. Mañana los partidos son en el 12 de mayo. En Praga son hoy. En Praga son hoy. Mañana el 12 de mayo, entonces, lindo y atractivo partido. Deportivo Zajalá, Deportivo Oeste, Barrio Nuevo El Rojo y los Hacha La Escalera. Partidos que van mañana. Hoy, ¿qué partidos hay por el futsal local? Vamos al futsal local de hoy. Mientras buscamos acá en el periódico que nos da toda la información de la cartelera deportiva que hay en la ciudad de Mercedes, seguimos repasando. Acá está, futsal clasificatorio. Hoy también van en el 12 de mayo los partidos. Van en el 12 de mayo. Juega Círculo Policial, El Bordo, Deportivo Sur versus Teque Teque de Fray Ventos y a las 22 El Foco versus El Taladro. Partidos que van tanto en la jornada de hoy como en la jornada de mañana en la caramelera académica de Racing, actividad que se cumplirá mañana. Maní, los maní, el mate, salís para afuera, te comes un buen chorolo de la gente de Racing que hacen a la parrilla, buenos chorizos, allí hay días que está Eduardo Taco Rocha al frente de la parrilla, bueno, y toda la gente académica colaborando con esta institución para el bien de la institución, porque Racing participa en fútbol, Racing también tiene el fútbol de todas sus promocionales, y en básquetbol también, esa larga actividad que tiene a nivel de promocionales. ¿Quién me presenta?
Eleca, la que tiene a la distribuidora, nuestra compañera Sandra Castro, es la que distribuye estos productos, que podés llamarla o podés mandarle mensaje a Sandra, todo lo que tiene con sus productos. Eleca, el teléfono de Sandra es el 099-035-294. Eleca Perfumadores les ofrece textiles de ambiente, varitas y perfumadores para el vehículo. Probá las nuevas fragancias, aromas clásicos, naturales y premium. Comprá nuestra línea de productos con el revendedor Eleca, Sandra Castro. También jabón líquido, Eleca Perfumadores. Ahora también les ofrece jabón líquido 321. Con un solo producto tenés jabón suavizante más textil. Comprá todo esto a nuestro revendedor oficial en la ciudad, Sandra Castro. 099-035-294. Muy bien, el rojo serio candidato, todavía está la milanesa ahí, Emi, todavía vamos a esperar a terminar, muéstrame la, yo voy a degustar unas papitas fritas porque están espectaculares, tan espectaculares, tan súper crocantes y deliciosas las papitas fritas. Ahora ya terminemos y mientras desarmamos con Emiliano, aprovecharemos y degustaremos esa rica milanesa que tenemos ahí. Muéstramela en un primer plano para que hacerles agua a la boca a la gente. Muéstrame lo que es eso, Emil. Espectacular. Y el vino no, porque el vino va a tener un ganador. El vino no lo vamos a poder tomar, pero bueno, vamos a disfrutar de una buena milanesa del Comedor Continental. Vamos a compartir una nota ahora con Santiago Irigoyte. Santiago Irigoyte, jugador del Rojo, que aspira este año a estar peleando el campeonato. No tuvo un gran rival. No tuvo un rival de fuste, no tuvo un rival que lo exigiera el pasado fin de semana al equipo del Rojo. Un rival en grupo de amigos, como es el Deportivo Oeste, que la idea es participar del torneo junto con amigos que se juntan, que despuntan el vicio, que hay algunos que pueden ir un fin de semana, otros que no pueden ir al otro fin de semana, pero la idea es participar. Esa es la idea del Deportivo Oeste. Santiago Irigoyte habló con nosotros después del partido, después de la victoria frente al Rojo. Bien, bueno, estamos con Santiago Irigoyte. Santiago, jugador del Rojo del futsal. Ganan 8-1 el resultado final. Es un rival que no expuso mucho a resistencia, pues fueron amplios dominadores, que fue un partido prácticamente que sirvió mucho para la exigencia como un entrenamiento, Santiago. Buenas noches, Ojito. Sabíamos lo que era el rival más o menos, que era más un grupo de amigos, que ellos se venían a juntar un poco, a entretenerse. Pero la idea nuestra es otra, es estar arriba como el año pasado, intentar llegar más lejos todavía. Y a nosotros este partido nos sirve para aceitar el grupo, seguir conociéndonos y jugar a lo que quiere el club, ¿no? A jugar buen futsal. Bueno, y eso es justo lo que se pretende, lo he escuchado hablar a Nelson también, de que esto sirvió para eso justamente, bueno, que hay que seguir trabajando, que hay muchas cosas para corregir. Sí, la idea es seguir agarrando rodaje en equipo, ya nos conocíamos el año pasado, pero hay que seguir, hay cosas para mejorar. Este año se sumó el Mono con nosotros, que conoce el deporte, sabe del deporte, así que lo vamos a aprovechar en todo y bueno, y seguir creciendo como grupo, como equipo, que creo que si llegamos bien fuerte para la parte final, que creo que vamos a estar, el Rojo va a dar pelea de vuelta. Bueno, hay equipos que ya cumplían la segunda fecha, hay equipos fuertes, hay buenos equipos y hay los de los débiles también, ¿no? Sí, ya se conoce la liga, no va a cambiar mucho. Sabemos quiénes son los rivales fuertes, quiénes están proponiendo, quiénes se están dedicando también, porque yo creo que el deporte hay que entrenarlo. Si no entrenas el deporte, no te va a salir muchas cosas. Así que está, nosotros vamos por ese camino, intentar mejorar las prácticas, venir un poco más, que estábamos en deuda de eso. Y después yo creo que con el rodaje de los partidos las cosas van a salir y me parece que el Rojo va a pelear. Hoy se incorporó Martín Ormechenko también, que no había estado en el primer partido. Sí, eso el Core no estaba viniendo y al tener un equipo largo en jugadores y en buenos jugadores, estuvo afuera de la lista, pero sabemos lo que es el Core, sabemos lo que va a dar para el equipo. Yo creo que de a poco se va a ir mejorando él y va a ir mejorando el equipo. Dos canchas que son muy taquilleras, con buena respuesta de público, pero son totalmente distintas. Quizás Racing sea menor la dimensión, el piso ni que hablar, que está excelente, pero de menor dimensión. Sí, las dimensiones van a cambiar. Mejora el deporte, me parece. Yo creo que al fútbol de Mercedes Futsal le falta que crezcan dimensiones para verse un buen deporte como es. Y bueno, está, bienvenido sea mejorarlo al deporte, que agranden las dimensiones. Y bueno, si toca ir a la cancha de Racing, si toca jugar en el Praga, hay que adaptarse porque es lo que tenemos, hace años se juega, pero yo creo que si podemos mejorar el deporte en ese sentido, el tema de las dimensiones, la liga va a seguir creciendo y el deporte va a seguir creciendo. Ha marcado, sí, por lo menos en esta segunda fecha, buena concurrencia público, que los va a acompañar, como ya lo dijimos también, que va a ser muy competitivo también el torneo, la escalera está fuerte, Barrio Nuevo por su
¿Su doble competencia está fuerte también? Sí, Zajala también está fuerte, Deportivo Sur lo mostró también. La gente siempre acompaña, que eso es lo bueno que tiene el deporte, que siempre va a haber gente. Y bueno, bienvenido sea porque suma de todos lados, de la gente, de los equipos que se nota que están trabajando, así que bienvenido sea y siempre para mejorar el deporte. Jugadores nuevos también ha incorporado Rojo, lo vi Álvaro Soris y algún otro elemento también que se está incorporando y que están día a poco entendiendo, ¿no?, el deporte. Sí, se sumó Axel, se sumó Álvaro, se sumó Ale Suárez. El club siempre está abierto para todos los jugadores que quieran venir y sumarse y aprender, porque esto no es de nadie, crecemos todos juntos, así que siempre bienvenido sea el que quiera sumarse y yo creo que este año mejorando, con estos refuerzos que tenemos, el cuadro va a andar bien. Santi, ¿y un grupo de amigos que tiran todos parejos para un mismo lugar? La misma banda de siempre, los Reynoso y su barra ahí, buena gente, la verdad que son buena gente y bueno, intentar apoyar de donde se pueda, a través del juego, y crecer y bueno, ellos siempre están, nosotros la idea es intentar que el Rojo este año a ver si se le puede dar. Santiago, muchas gracias, felicitaciones por la victoria de hoy, como ya te dije al comienzo, no fue un gran rival, pero lo importante fue presentarse, poder ganarlo al partido, llevar los 3 puntos, sacar algo en conclusión en la semana. Sí, hay que jugarlo, viste, que el futsal tiene eso, hay que jugarlo y bueno, está, se jugó seriamente como se tenía que jugar y se logró el resultado. Sí, no teníamos que ver al campeonato, al partido, no podíamos venir a chiviar porque no íbamos a llevar una sorpresa. Se jugó, se ganó y bueno, como siempre, ojito, muchas gracias por apoyar y a la suerte. Bien, llegamos al final de esta pasión por el deporte. Ya tenemos el sorteo hecho con nuestro compañero Emiliano para dar a conocer quién ha ganado el vino. 10 acertaron el nombre, el segundo nombre. Ahí está. ¿Quién es? Acertaron el segundo nombre. Pedro Vera el Cañón. Pero el segundo nombre era Raúl, o es Raúl. El nombre de Pedro el Cañón, Pedro Raúl Vera Videla, el nombre completo de este futbolista que marcó toda una época en Independiente por su pegada fuerte, por su presencia dentro de la cancha, un gran Independiente, pero un gran equipo de Independiente de esa década, de los 80, año 83 más precisamente, fue esa fotografía en la cancha de Peñarol, que Independiente le ganaba al Mercedes Rover, Juan Carlos Leguízamo, el desaparecido era quien arbitraba ese partido que está en la fotografía detrás de Pedro Vera, el Cañón Pedro Vera. Yo le decía hoy que es totalmente desvinculado de la actividad futbolística. No se le ve ni en canchas, no se le ve viendo el fútbol seño, no se le ve practicando el fútbol seño, sino que está como presidente de la Asociación de Jubilados Los 33 Orientales. Allí está Pedro, a quienes lo reconozcan, díganle. Que aquí en el programa se le homenajeó un poco para saber la gente supiera cuál era el sobrenombre y cuál es su segundo nombre también de pila de este futbolista. Reiterarle que mañana CB10 emite el partido entre Racing y el Sandú Chico Fútbol Club. Los dos van arriba en la tabla. El líder que tiene este torneo es Bristol y los dos están arriba. Tanto Sandú de buena campaña este año. Yo se lo había comentado a nuestro compañero que es un torneo de un nivel medio para abajo, que se realista, el nivel medio para abajo es el torneo nuestro. Y hay equipos que se han armado bien. Yo lo vi a Sandú 2 partidos, lo vi frente en el partido polémico frente a Bella Italia, después lo había visto anteriormente frente a Independiente también. Es un equipo que no va a ser fácil, yo se lo dije a Pablo en el programa, que no va a ser fácil ganarle, ir a derrotarlo cómodamente porque no es el Sandú de la temporada anterior. Este Sandú se reforzó con 3 piezas fundamentales para esta temporada. Y hablo de Félix Lenú, el arquero, pieza fundamental en cualquier equipo, la presencia de Jonathan Vespa, un joven seguro, de buena salida, de buena pegada también, que incursionó en Bristol, también a nivel de selecciones juveniles, y un goleador, Cristian Moreira. Siempre es importante tener un goleador. Y bueno, el equipo del Sandú Chico Fútbol Club lo tiene en este joven delantero. Habrá que ver qué acontece, quizás llega arriba, quizás no llega arriba, pero hoy, cuando se va a jugar la 6ª fecha, el equipo ya está en una posición de clasificación directa a la siguiente fase. Queda mucho. Este campeonato es muy, pero muy largo y resta mucho todavía para que culmine. Pero decíamos, Lelo, lo mejor a los que orientan técnicamente Luis Polero y también está en la dirección técnica Jorge Farabelli.
se le ha dado la continuidad, estuvieron el año pasado, este año la continuidad para que ellos estén nuevamente al frente de este equipo sanducero. En materia de bajas de técnicos, Roma ya no cuenta para este partido con su entrenador, con Nelson Haller, estará a cargo de Rodríguez, el presidente que ya supo dirigir la institución junto a Fabián Andino, y el equipo de Peñarol, que se alejó Enzo Morales de la edición técnica, expuso motivos laborales, motivo de familia, motivo de salud también del entrenador, por eso es que da un paso al costado y continúa en la dirección técnica quien estaba como ayudante técnico. Fernando Martínez junto a Kevin Martínez están al frente de la institución aurinegra que buscará encontrar puntos este fin de semana como los que Bristol que está arriba y todos los equipos que vienen por debajo. La idea es conseguir victorias, porque es lo que da la motivación para trabajar, la tranquilidad para los técnicos, los dirigentes también respiran otro aire sabiendo que el equipo ganó el fin de semana. Bueno, tengo el sorteo acá, la jarrita mágica, la jarrita mágica, gentileza de Vicky Personalizados. Se los dije el sábado pasado, es una jarrita sencilla, uno hace este regalo, es una jarrita sencilla, una jarrita negra, no tiene mucho sentido, pero sí tiene un sentido común, que es cuando vos le echas el agua caliente, ella cambia el color. Y si le pones alguna dedicatoria, que te la ponen allí en el local, eso te va a salir reflejado acá. Si le pones feliz día, mi amor, por ejemplo. Vamos a suponer, feliz día, mi amor. Querés quedar bien, hace un puntaje del 1 al 10. De la C pasas a la A. Bueno, y aquí te sale la jarrita mágica. Este regalo que te hace Vicky Personalizado, que tiene regalo distinto, tiene remera, tiene de todo, local de la calle Artigas, pasando Wilson Ferreira al Dunate. Eso correspondió al número 32 en los anotados. El 32 que responde a María, 301-1. María, con el 32, 301-1, la jarrita cervecera es tuya. La jarrita térmica, mágica, es tuya. Y el vino... que era con la pregunta, ya estamos en las dos, un minuto falta para las dos, el vino, que era con la pregunta de quién era el jugador, cómo se llamaba, cómo era su segundo nombre y cómo lo apodaban en el fútbol, lo ganó de 10 llamados el número 6, correspondió a Serrana, hincha de Independiente. Serrana dice, no voy a conocer si toda la vida he sido simpatizante de Independiente, 875-7. Serrana, 875-0, nos puso que el nombre era Pedro Raúl Vera. Pedro, ya me olvidé el Videla. Pedro Raúl Vera Videla. Y bueno, los que acertaron, no fueron muchos. De 10 que nos enviaron mensajes, 6 fueron los que nada más acertaron en el nombre y el apodo correcto que tenía. Cañón era el sobrenombre que tenía Pedro en esa década cuando él jugaba al fútbol. Buscaremos otra figura del fútbol para el próximo fin de semana para así hacer el regalo que esté identificado con otro equipo. Que esté identificado con otro equipo. De esas décadas, del 70, 80, vamos a buscar alguno de más atrás para que cueste un poquito más encontrarse de quién es la figura que va a estar acompañándonos, entonces para que usted conozca y que se lleve el vino. Buen fin de semana, no hay fútbol infantil, si hay sub-15, si hay básquetbol amateur, si hay fútbol de primera división mañana, si hay motociclismo en el polideportivo, ¿qué más tenemos? Sub-15... Bueno, toda la actividad de los fines de semana. Buen fin de que pasen bien. Almorzar se ha dicho.